Seguimos firmes con Héctor y Mona en la noche paranormal. ¡Héctor, ponete a laburar! ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Te felicito por el programa. No sé cuántas veces me van a llamar de Ibope porque parece que ya tienen el número mío como agendado. Está bien, siempre los voto y el Martín Fierro vamos a hacer que sea de ustedes, tuyo y de todo el equipo. Más allá de eso, el Tano de Gleu, que soy yo, agradece la historia, las historias que contó ayer Azul. Me encantaron. Me gustó mucho cómo las expresó. Me gustaron mucho. Y esto lo digo sinceramente. Les mando un abrazo a todos. Vamos Azul todavía, ¿eh? Hola Héctor, Mona, ¿cómo están? Buenas noches, paranormales. Acá Gabriel. Por las noches trabajo también como tantos otros haciendo viajes con el auto. Yo traslado pacientes de RT, siempre escuchándolos y haciendo escuchar a la gente que llevo, que se enganchan siempre con el programa. Abrazo. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego. Mi historia es que en casa suceden cosas paranormales, ¿no? Hace como más de 15 años que vivimos con las luces prendidas. Comedor de adelante, comedor de atrás y la cocina. Porque si apagamos todas las luces, se escuchan pasos, voces que te llaman. Vení, acá estoy, apurate, dale, vení, apurate, apurate. Bueno, esas... Muchas veces cuando escuchábamos eso, yo estaba durmiendo, mi señora me despierta. Diego, ¿escuchaste eso? No, no escuché nada. Y bueno, cuando me despierto, escucho que algo cruzaba por el pasillo. Entonces agarro, me levanto y veo y no había nada, en la oscuridad. Pero se sentía como una presencia. Se me ponía toda la piel de gallina y cuando me volví a acostar es como que... lo tenía al lado mío. Y bueno, y hace más de 15 años que vivimos con las luces prendidas. Y personas que vienen, pongan amigos de mi hijo o parientes que vienen, se queden un fin de semana y no pueden dormir porque dice que lo acosa algo. Así que nada, esa es mi historia. Y bueno, nada, hasta el día de hoy seguimos con las luces prendidas y ahí no se escucha nada. Pero si apagamos todas las luces de la casa, todas se escuchan. Héctor y compañía, buenas noches. Un gusto de vuelta engancharme con el programa. Tuve un impas y no pude escucharlos antes, ahora sí. Bueno, esta es mi historia. Desde 2017, cuando yo efectuaba mis guardias en un home center, era yo solo de noche nomás, era monitorista en ese momento. Nunca me había preguntado por qué no querían esa guardia de noche y la experiencia que tuve me dio la respuesta de por qué. Y era porque pasaban muchísimas cosas en ese lugar, desde ver espíritus blancos, sombras que se paseaban por todos lados, escuchar gritos de personas en pleno silencio cuando ya todo el personal se había ido. Había el espíritu de una nena también, de unos, calculo, 7 a 9 años, que se me apareció en el búnker donde yo monitoreaba, mientras yo hacía mi libro de actas. Y lo más duro que me tocó vivir una de esas noches fue que en un momento
porque el sueño en un momento te hace caer. Uno hace la guardia como corresponde, pero en un momento cerrás los ojos por 5 minutos. En ese breve lapso, alguien o algo me toma de los hombros, comienza a levantarme, en lo que sería un estado de sueño, comienza a levantarme y quiere sacarme literalmente el alma, sacudiéndome, a lo que me despierto por esa sensación de querer sacarme el alma, de moverme los hombros para tratar de sacarme el alma. Esa fue la gota que rebasó el vaso y que yo, ya cuando entraba, los últimos días que estuve ahí, de esos 6 meses, que sé que no repetiría en ningún lado, me persignaba antes de entrar. Así que nada, bueno, esa fue mi experiencia paranormal en ese home center que nunca me voy a olvidar. Y si en algún momento puedo arreglar mi tablet, tengo 5 videos para mostrarle de las cosas que dije. Un abrazo. Hola, buenas noches, gente de La Pop. Acá habla Marcelo de Banfield. Me pasó esto hace mucho tiempo, cuando yo era chico. Tenía 12, 13 años. Me apareció una sombra en el fondo de una casa que solíamos tener y dormía solo. Y la sombra esta me atacó, me apretó fuerte el pecho y no sé cómo hice para zafar. Y cuando me doy media vuelta, me sale una espada de mi mano y la parto al medio y se, como que se iluminó todo y se expandió toda la sombra y desapareció. Me volvió a pasar otra vez en la otra noche, pero me parece como que no se animó a atacarme porque parecía como que me tenía miedo. Pero bueno, después no apareció más. Esa es mi historia. Hola, Héctor, buenas noches. Mi nombre es Juancho. Mi historia que quería contarte era cuando hace 2-3 años que yo trabajaba en la fábrica Ilva del Parque Industrial de Pilar. Había sucesos paranormales porque dicen que aparecía una nena. Yo nunca la vi, pero mayormente los operarios medio oficiales de la empresa Ilva, de donde el cual era el dueño Adelino Zanón, que aseguraban ver siempre una nena. Y bueno, quería contártelo y bueno, desde ya muchas gracias por el programa, muy lindo, Juancho de Berqui. Hola, buenas noches, gente de Paranormal. Mi historia es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla según me piden. Yo vivía en Benavides hace más o menos 12 años, un día llego de trabajar y mi señora estaba con mis cuñadas y me cuentan que habían jugado el juego de la copa. Yo me enojé porque creo mucho en estas cosas. Me contaron que, bueno, la entidad 2 veces se habían comunicado, jugaron 2 veces, que esta entidad les empezó a contar cosas de ellos que eran todas ciertas, que él quería que yo participe. Así que cuando llegué ese día, contaron todo esto y yo, bueno, mucho no les creí, aunque creo en estas cosas, pero pensé que me estaban haciendo una broma. Así que bueno, me convencieron para jugar, jugar el juego de la copa. Fue increíble. Este nene que se comunicaba era de 13 años, había fallecido en un accidente de tránsito y nada, nos dijo el nombre, apellido, Ezequiel Farías, que estaba en el cementerio, pues yo vivía a una cuadra del cementerio de Benavides. Y bueno, yo le pregunté para hacer si era verídico todo, que me diga que a dónde estaba enterrado, si tenía tumba, y me dijo que sí. Nos escribió todo, que estaba ahí haciendo unos pasos para adelante, para el costado, hasta que llegaba. Bueno, esa noche estaba cerrado el cementerio, así que fuimos al otro día de la mañana y encontramos la tumba. Realmente no la podíamos creer. Estaba la fotito de un nene más o menos aproximadamente esa edad. Y bueno, antes de terminar el juego nos había dicho que él era el ángel de la guarda de mi hijo Tommy, que en esa época tenía 1 año y medio, que él era el ángel guardián. Y es verdad, que un día lo salvó de que se caiga por la escalera y fue realmente lo que había pasado, que no sabemos cómo lo sabía, es inexplicable. Que la despertó mi señora y ella se tiró de rodillas y lo agarró. Fue lo que realmente había pasado. Que él quería la luz, que él estaba queriendo llegar a la luz, pero no podía porque lo habían atropellado. El tipo nunca fue preso. Nos había dado la dirección de la casa, que era en Pacheco, en los troncos del talar. Yo fui a ver y nunca me animé realmente a entrar y decirle a la familia que yo me contacté por el juego de la copa con su hijo. Sabía el auto, que era un Duna rojo, la patente y todo, pero la verdad que nunca me animé a ir. Así que bueno, esa es mi historia, gente. Se las resumí, pero era muy larga. El programa está buenísimo, lo escucho todas las noches. Soy acá de PC de San Fernando, de Policía de San Fernando. Lo felicito. Hola, Héctor, buenas noches. La verdad que con la historia de la funeraria de Barcelona nos cagaste la cena a los que estábamos comiendo. Nada más, Caro de Padua. Hola, Héctor, somos Silvia y Alberto Avellaneda. Yo te quería contar algo que ustedes pasaron la otra vez, de un señor que había comprado una casa de un médico
que siempre tenía olor a transpiración, que vivía, seguía viviendo en esa casa y el dueño nuevo sentía el olor a transpiración. Bueno, mi marido hizo un chiste sobre este doctor, sobre comprarle un desodorante o una cosa así, y de repente teníamos un tupper con aceite y tomates, se vuelca el tupper encima de mi marido, se corta la luz, se me activa una alarma en el teléfono que yo no la había activado, y bueno, tuvimos que pedirle disculpas al doctor porque aparentemente que nos riéramos de él no le gustó. Esto es una historia real, real, y es a partir de tu programa. Te escuchamos todas las noches somos infaltables. Felicitaciones. Che, Héctor, se escuchaba como que no lo querían dejar hablar al pibe ese, que se escuchaban los ruidos de fondo. Pero no era constante, era solamente cuando hablaba el pibe. Bueno, saben ustedes que acá hay eventos paranormales, incluso en la transmisión del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. 8 de la noche y 16 minutos. Estamos en vivo, abriendo el ritual. Una noche más, y no es cualquier noche, porque hoy verdaderamente en Buenos Aires es una noche especial. La de este jueves, 8 de septiembre de 2022. Llovizna, llueve, bajó la temperatura. Todo está ideal para vivir esta atmósfera paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, ya podés empezar a marcar la palabra vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal, el 11 27 84 1073. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, dejamos de usar el WhatsApp de la Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hay rayos, hay relámpagos, hay truenos, noche de tormenta, especial paranormal. También podés marcar el directo de la Pop. 4535-4204. 4535-4204. Llamas por teléfono, contás tu historia, hablas al aire en vivo y sos parte de este ritual. Antes de empezar y saludar a los amigos y amigas que ya están esperándonos, quería hacerles unas palabras, porque venía para la radio ya en estos días, que cada vez que vengo para la radio, de paso les cuento, estoy transmitiendo esto en mi canal de Instagram, en mi cuenta de Instagram, en Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Se meten en Instagram ahora, arroba Héctor Locutor OK, y pueden ver esta apertura del programa en mi Instagram, que después lo voy a dejar colgado, en Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí podés darme seguir, podés guardar las publicaciones, podés tocar la campanita que te aparece al lado de mi nombre, de Héctor Locutor OK. Hay una campanita, tocala para que te lleguen las notificaciones y podés reportarte en vivo con un inbox desde donde nos escuchás. O podés comentar en este vivo, como Emilio dice, viernes es el día de las brujerías, con este clima, Héctor, dice, bueno, sí. Fer099, hola Fer querido. Fer, que es el amigo de Flor de la B, like para vos, Fernando, que nos escucha siempre. Jorge Coria, muy bueno Héctor, siempre te escucho. Jimena Bocacci, se suman en vivo. Guayquimina, Maggie Bennington, hace bastante que no te escuchaba. Juli, hola bombón, dice, hola. Mati dice, hola, saludame. Bueno, acá estamos, Héctor. Buenas noches, querido. Dice N. Silvina 19. Mary, los leo en vivo en mi Instagram. Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Señorita Madeline también está en vivo. Cami Cierro, sos un grosso, Héctor, dice Mati Núñez. Hola, Cami, bienvenida. Hola, Betty Luz 60. Arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo, abriendo la noche paranormal. Desde Barcelona nos siguen. Jenny González también en Lavallol, zona sur. Gabo también. Cintia Luján. Hola, Roadi. Bienvenidos. Loca por viajar también está presente. Mía y Tati, hola desde Ramos. Betty Vela dice, genio, amo las historias. Jonathan Mancilla. Héctor Crack. Flete Sur Urbano también presente. Agus 13. Se suman en vivo. Me tenés loca, Héctor. Epa. Me gustaría, bueno,
Están mandando saludos ahí para todos. Héctor Aguirre también. Moca, bueno, se van sumando en vivo. Luna Farina, ok, bienvenida. Cris Costilla, saludame, te saludo. Nehemías Miotti, saludos desde Venezuela, dice Brian. Joana Costa, tengo tremenda historia. Héctor, mandame un inbox con tu teléfono que te llamamos. Ya está Mauro Campagnolo en la puesta al aire. Iván Cano, te llama Iván. Carolina Fernández Henderson, La Mona, a quien ya saludo en un minuto. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Perse, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón, toda la banda. Yo soy Héctor Rossi y me quedo hasta las 12. Cuando venía para la radio, ya en estos días, venía pensando en decirles gracias, en agradecerles. Miren, les voy a contar la verdad rápida. Trabajo de esto, hablo mucho, mucho, mucho al aire acá en Intrusos, en el 26. Estoy como muchas horas al aire. En la semana y el fin de semana descanso de salir al aire y estoy como más conectado conmigo. Fin de semana pasado estuve en Uruguay paseando tranquilo y medité bastante, pero medité de manera literal. Medité de meditación, de silencio. Y empecé a sentir en estos días la necesidad de agradecerles a todos ustedes. A vos que estás del otro lado. Miren, estoy escuchando, perdón con lo que voy a decir porque trabajo en la radio, trabajo en radio, pero estoy escuchando un podcast en el auto. En lugar de escuchar radio, voy escuchando un podcast. No es un chivo ni nada, le quiero agradecer porque ni siquiera sé quién lo hace, pero me conecté. Se llama Budismo en Zapatillas y me encanta. Se los recomiendo, pero no es una PNT ni nada, porque ni siquiera lo conozco al flaco que lo hace. Pero me encanta cómo encara diferentes temas. Y obviamente me invitó a reflexionar. Escuchándolo, búsquenla después si les gusta y escuchen. Rompe con todos los esquemas de radio, porque no hay cortina musical, no hay nada. Es un podcast, es un flaco hablando. Pero obviamente tiene mucha lectura encima y mucha formación, y por eso está bueno lo que dice. Bueno, entre tantas cosas las que estuve escuchando, me llevó a esta reflexión de agradecer sobre todo el afecto, la gran cantidad de afecto. Me pasa que no tengo tiempo de registrarlo en el cotidiano de la vida, de parar como me gustaría parar, de agradecer como me gustaría agradecer, de dedicarles el tiempo que se merecen a cada uno de los que me hace llegar su comentario, en vivo, en las redes sociales, en la calle. Yo durante muchos años de la vida soñé con este presente que estoy teniendo. O sea, la realidad es esa. Si alguien me preguntara ahora, Héctor, ¿cómo estás? Hoy puedo responder de verdad mi mejor momento, pero desde todos los lugares. Es como el sueño, todo lo que alguna vez soñé, hoy se está dando. Pero forma parte de mi rutina, ¿no? De hacer todo lo que me gusta, de estar conectado con la gente que quiero estar conectado. Y recién pensaba cuando estaba bajando del auto que hay una constante, muchas cosas cambiaron en mi vida en estos años, un montón de cosas cambiaron. Y me vino la reflexión recién escuchando justamente la apertura de este programa, porque siempre llego como unos minutos tarde, por eso escuchamos mensajes al principio. Y cuando escuchaba la apertura digo, chau, ¿cuántos años pasaron desde el primer programa acá en La Pop? Casi 10 años. ¿Qué vida diferente que tengo? O sea, ¿cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo lo demás? Desde otros laburos, desde personas que estaban en mi vida y ya no están, personas que no estaban y están. Pero hay una constante, y la constante tiene que ver no puntualmente con el programa, sino con vos, con los que están del otro lado, con esas personas fieles a un proyecto, a una idea, pero fundamentalmente a lo que está detrás de todo eso, que somos personas nosotros también. La Mona, Mauro, Iván, Lautaro, Carolina, todos los que trabajamos acá en la radio, detrás de hacer lo que nos gusta, de trabajar, de vivir en este mismo país en el que vivís vos, de tener quizás los mismos problemas u otros, de vivir un contexto cotidiano parecido, somos personas que también tenemos nuestros sentimientos. Quizá no, ahora no se da en el caso de los programas que me toca hacer, de poder abrir el corazón como lo estoy haciendo ahora, que tenía ganas de compartirlo con ustedes, porque dije, para, lo puedo hacer en la radio, lo puedo hacer en La Pop, porque ni siquiera tengo el tiempo de hacer un vivo. Digo, ah, voy a hacer un vivo, voy a decirlo, no, lo hago en la radio, y de paso lo dejo en el vivo este. Pensaba que la constante tiene que ver con ustedes, con vos que estás ahí del otro lado, con vos que tenés nombre, con vos que tenés una historia, con vos que sos parte. Yo en este tiempo hice muchas juntadas, estuve, no sé, en el Planetario, festejé un día mi cumpleaños, acá en la puerta de La Pop, con los panqueques de Hernán, le mandamos un abrazo. Bueno, hicimos muchas cosas como locas para lo protocolar o para lo conservador. Pero no me arrepiento y tengo ganas de hacer otras.
Y quería agradecerles no solamente por la fidelidad de estar ahí del otro lado, de escuchar el programa, cada uno de los mensajes que ustedes mandan en joda, cuando me dicen Héctor laburado, ese tipo de cosas, o contando sus historias sobrenaturales, o contándonos cómo escuchan el programa, porque también este espacio de la pop y este espacio de la noche pop paranormal, de la trasnoche pop primero y de todas las cosas que me tocó hacer acá, siempre tuvieron también esto de ir y venir de la propuesta. A ver si se entiende. De jugar y de entender todos el juego. Todos y todas, vos también. Digo, de entender que estamos juntos para compartir un momento que no es un momentito, es un momentazo. Son 4 horas diarias. Estamos juntos para compartir mucho tiempo de nuestra vida contando historias, escuchando historias, o riéndonos cuando hacíamos la fonoterapia. Digo, termina siendo una excusa el tema por el cual nos juntamos. Sí, hablar de lo paranormal es una excusa. Termina siendo una excusa el tema por el cual nos juntamos, porque lo importante es juntarnos, compartir tantas horas juntos. Y en todo este tiempo, y sobre todo en este último año, por eso lo quería decir hoy, estoy recibiendo muchas historias, muchos mensajes súper profundos desde las redes sociales, pero sobre todo lo que más me asombra a mí es la presencia en la calle. No me había pasado nunca, por eso vuelvo a esto de que este fue mi sueño siempre y ahora que se está cumpliendo, viste que a veces uno tiene que estar como preparado para eso. Bueno, yo no les miento, salgo a la calle y no paro de saludar gente. O sea, no paro de saludar, nunca me pasó. Creo que se dio este año con todo, con la vuelta a la pop, con Intrusos, con el lugar que me dan en Intrusos, Flor de la Ve y toda la gente, con Canal 26 también, que me tiene ahí en un rol como de conductor de noticiero, pero diferente. Yo agradezco también a todos los que me dan trabajo porque me permiten ser yo. Ya en este último tiempo largo, yo no llego a ninguno de mis trabajos y me dicen, Héctor, lo que tenés que hacer es esto. Termina siendo como al revés. Es, bueno, Héctor, dale, hacé lo tuyo. Y yo lo tengo que agradecer, porque la verdad es que si uno no se toma, y los invito a que ustedes lo hagan con lo suyo también esto, si uno no frena la película de la vida, se te pasan por alto algunas cosas que hay que agradecer. Lo dije el otro día, no me acuerdo quién había venido, quién estaba acá de invitado o de invitada, que me preguntó cuando llegó fuera del aire, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo pensás que estoy? Mirá para atrás, le dije, atrás mío hay un banner que dice pop. Imagínate que yo estoy trabajando en esta radio, en la que quise trabajar, una de las 4 radios FM más importantes del país, en un espacio en el que somos uno de los programas más escuchados de la Argentina. ¿Y cómo voy a estar bien? En la tele, en un programa de espectáculos clásico que sobrevivió a todo, que sigue estando al aire y que me sigue teniendo a mí como una punta de anclaje referente de ser la voz de ese programa. Y con lo de que pasa la noche en el Canal 26, que me contrataron para conducir un noticiero al que lo moldeé a mi estilo. Y me permitieron eso, también entiendo que porque algo bien debo hacer y que debe funcionar. Pero de todos modos igual hay que agradecerlo, aunque te paguen por lo que haces. Hay que agradecerlo, porque hay mucha gente que busca eso y no se le da. Entonces yo quería agradecerles a ustedes primero porque en esta constante a la que hacía referencia, todo y todos se rinden ante ustedes, ante vos. Cuando la gente te elige, ya es realmente algo que no se puede cuestionar. Cuando mucha gente te elige y tu jefe se pone contento porque quiere decir que le está funcionando lo que haces y tus compañeros también están contentos porque está bueno formar parte de algo que se escucha, que se ve, que tiene repercusión. No fue de un día para el otro, fueron muchos años, son muchos años. Yo siempre siento esta frase que decía Víctor Sueiro de esto recién empieza para mí. Ojalá que me crean, pero yo siempre siento lo mismo. Siento la misma pasión que tenía cuando quería estudiar locución. No se me fue. O sea, siento lo mismo. No se me fue. Es como, ay, siento lo mismo que cuando tenía 18 años, que quería ser locutor. Y ya hace 20 años que hago esto. Pero les quería decir gracias, porque si uno no frena en el vértigo de llegar de un lado al otro, del horario, de esto, ¿no?, te olvidas de lo más importante, que es decir gracias al otro que te elige, en este caso vos, al otro que te da una oportunidad, en este caso la dirección de la radio, y mirá si a mí me dieron oportunidades. Yo me fui a las puteadas de acá,
y acá estoy. Pero también tiene que ver con ser honesto, incluso cuando uno no está de acuerdo. Es más importante decirle en la cara al otro, che, estoy enojado con vos, a decirle en la cara al otro, hey, eso es un fenómeno, y cuando se da vuelta le clavas un puñal. Bueno, yo esa segunda opción no la tengo. Siempre voy para adelante, a veces me equivoqué un montón de veces y pedí disculpas un montón de veces. Pero como detrás de eso está ese intento de coherencia que uno quiere tener, porque a veces puede ser que se pierda también, a veces se puede perder y puede pasar. Está pasando algo paranormal con la transmisión, ¿eh? ¿Vieron? Lo viste, Mona, ¿no? También. Se cortó. Bueno, les quería decir un gracias totales. Gracias de verdad, gracias por elegirnos, gracias por estar y gracias por cada una de las cosas que me hacen llegar. Les pido perdón por no poder responderles a todos. Es lo que también pasa, como no tengo el tiempo para poder responderles. Pero bueno, aprovecho este espacio y esto que voy a dejar colgado en Instagram para que todos sientan que, si todavía no leí el mensaje, lo voy a leer. Y a todo lo que me dicen, le presto atención. Porque además tengo eso, no puedo pasarlo por alto. Es como, bueno, no, si alguien me está contando esta historia es porque necesita contarla. Y me está eligiendo a mí. Así que les quería agradecer y les quería dar este gracias espectacular. Vamos a hacer la tanda y empezamos el programa. Perdón a todos los que esperaron ahí por el teléfono, ¿eh? Bueno, viste cómo es. Me surgió. Les pido disculpas. Hacemos la tanda y abrimos. No se vayan. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Pop 101.5. Ahora sí, 8 de la noche con 35 minutos. Gabriela, estás en vivo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Héctor? Primero, muchas gracias a vos por hacer lo que estás haciendo. La verdad, nos hace bien a todos. Creo, porque si me hace bien a mí, nos tienen que hacer bien a todo el mundo. Así bueno, que gracias, si te mereces ese gracias, aceptalo. Gracias, gracias, Gabriela. Sí, recién hablaba con un amigo en el corte que me decía, ¿qué te pasa, Héctor, que estás tan reflexivo? No, no me pasa nada malo. Al revés, es como, hay que agradecerlo, ¿viste? Bueno, si no, uno cree que da por sentado el afecto, y no está bueno dar por sentado el afecto. Hay que frenar y agradecerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Te diste cuenta porque el universo te está mostrando que todo lo que vos trabajaste todo este tiempo atrás dio su fruto ahora, porque tenés tu cabeza lista para verlo. Mira, es interesante lo que decís. Sí, yo también vengo sintiendo así. De hecho, en estos días estuve muy conectado con la meditación, pero también conectado con fuerzas espirituales positivas que, miren que hago este programa hace muchos años y siempre creí que había algo más. Pero ahora estoy viendo una cantidad de señales concretas, que no las cuento porque son de mi vida íntima, pero tremendas, Gabriela, tremendas. La cabeza, digamos, el universo va a mostrar a cada persona o a cada ser lo importante que tiene en cada momento para que esa cabeza empiece a crecer, y en definitiva, la transición de los momentos son las circunstancias que cada uno tiene preparado. Obviamente, la cabeza no la tenemos preparada siempre. Vamos trabajando, y cada circunstancia, cada hecho, cada vivencia que hayamos tenido, buenas y malas, son parte de algo que tenías que vivir para crecer. Cada cosa mala sirve para que vos crezcas algo mejor. Bueno, te agradezco, che, las palabras. Gracias, Gabriela. Obvio. Gracias, gracias por lo que decís. Me sirve. Me sirve y me resuena. Te tiene que servir porque realmente tu aura y tú, lo que vos transmitís es muy... A ver, tenés una imagen muy pura. O sea, no tenés maldad. Vos tenés que entender eso de vos mismo. No tenés maldad. Todo lo que haces es porque sos... tenés buena leche, perdón, discúlpame si la expresión está mala, pero tenés buena vibra y eso se refleja en lo que haces. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, soy una persona como todo el mundo y me mando cagadas también, ¿no? Pero sí, bueno, siento pero si eso. No que... ¿Cómo aprendes? No, no, claro, obvio, pero aprendo, claramente. Sí, sí, sí. Bueno, por eso aprendiste a decir gracias ahora. Seguro, me voy a quedar pensando, porque hoy, te digo la verdad, me voy a quedar pensando. Pero bueno, oíme, no quiero que sea este el programa homenaje a Héctor Rossi, así que te voy a invitar a contar tu historia, Gabriela.
Mis historias son varias, pero bueno, elegí lo que me pasó durante toda la vida, que yo no lo entendía, y acá vamos a eso, que yo siempre percibía de gente cercana en su momento algo feo, que era cuando iba a morir. O sea, ¿con tu propia muerte? ¿O con la muerte con de la cercanos? Con la muerte de la persona. Ah, ok. ¿Cómo lo percibías? Me agarraba mucha angustia y muchas ganas de llorar, y esa angustia pasaba cuando la persona trascendía a otro a otra dimensión. Para no hablar de muerte, vamos a hablar de trascender a otra dimensión. ¿Vos sentías esta angustia y moría alguien, pero la angustia estaba relacionada a esa persona, o vos descubrías quién era el fallecido una vez que moría? En su momento no lo entendía, cuando era chica no lo entendía. En ese momento, cuando fui creciendo, sí. Y es más, la circunstancia más terrible fue saber que mi papá, 6 meses antes, yo lo vi, otra esencia, ya no era él. Como que no estaba ahí en el cuerpo ya. No, y lo sentí, lo empecé a ayudar, empezó el, bueno, después de una caída, empezó a delirar, empezó a ver gente fallecida a la cual yo le seguía la transición, hasta que vi una persona de color blanco que a él le molestó. A mí no me molestó, pero a él sí. Entonces la eché, entonces le pedí disculpas a la persona, que seguramente sería algún ángel que a él le molestó, porque viste que dicen que las personas que se están por trascender, saben que están por trascender. O sea, vos decís que le molestó porque no se quería ir. Exacto. Y yo igualmente le di a entender que por favor ya estaba, aunque todo el mundo me trató de qué mala, o sea, ¿cómo podés hacer eso? Pero digo, se merece que la persona sepa que él puede irse, ya que ya está, que es su momento, que su vida ya está, claro, y que puede ir a descansar. Eso es lo más benévolo que podés hacer por una persona que está en un trance de enfermedad grave. Vos sabés que, para que pueda partir, sí. Vos sabés que el otro día hablaba con la doctora Mariana Lestelle, que es una médica muy reconocida, sí, y que tiene muchos años de experiencia, sobre todo en momentos críticos, de acompañar a pacientes en los últimos días. Y grabamos una cosa para Intrusos que tiene que ver con la mejoría de la muerte. Y ella me contaba esto mismo, lo importante que es para muchas personas que se están yendo, primero que sus familiares los suelten, que los dejen ir, y que a veces se lo hagan explícito, que le digan, aunque el paciente esté en terapia intensiva, que le hablen al oído y le digan, ya está, anda, te podés ir. O sea, que lo inviten también a dejar de sufrir, ¿no? Lejos de ser un acto, es duro, pero lejos de ser un acto cargado de negatividad, es todo lo contrario, es el acto más puro de generosidad y de solidaridad que uno puede tener, que es no ser egoísta, y si la persona ya cumplió su misión acá, que pueda partir. Exactamente, yo lo hice con mi padre. 1 mes y medio antes, que él todavía estaba lúcido, lo tomé de la mano y le dije, papá, ya está. Ya, podés tranquilamente, yo voy a acompañar a mamá, quédate tranquilo. Vos no tenés que ya, preocupate por sentirte bien, en lo que puedas sentirte bien. Y el día que fallece, las horas previas, me empezó a decir, bueno, trata de cuidar el trabajo. Él estaba muy preocupado por el tema de que no quería que... Él era muy proveedor. Entonces, cuida el trabajo, estás bien. Me hablaba como nada. Después lo abracé, exhaló y se fue. Y mi madre, no, que no se vaya. No, que se vaya, tiene que descansar. Y hace un año, en un sueño me apareció. Lo quería que lo abrace a mi hijo, pero él lo empujó a mi hijo y me abrazó a mí. Claro. Entonces fue muy emocionante, tengo todo acá un nudo para no llorar, pero fue divino. Y de esa, tengo un familiar que es mutuo con mi hijo es adoptado y es mutuo con él y conmigo, que 2 semanas antes se nos apareció con
un olor a flores, y dos semanas después falleció. No lo entendimos hasta ese momento. Después yo estuve muy angustiada una semana y después nos llaman para decir que lo encontraron muerto en la casa. Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Bueno, esa es una, después de ver gente en blanco y en negro, eso creo que lo escribí, gente que le dicen que son, la gente en negro es gente que no son buenos y a mí no me gustaban y los quería echar. Y estaba, yo estaba oscura y esa persona la veo, era como si fuese un malevo. Uh-huh. Sí. Bueno, apoyado y me miraba. Obviamente que, a ver, no es que yo veía la cara, veía la sombra de la persona. Claro. Entonces yo le decía, ándate, no estabas bien que estés acá, ándate, toda esta gente no te quiere. Yo estaba con un grupo de teatro, ándate, ándate. Y el tipo de golpe se pone de frente, lo que se ve la silueta con las piernas abiertas y el tipo con las manos en jarra. ¿Te podés ir? Le decía, andate. Te prende la luz porque estábamos a oscuras y no había nadie. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y otra vez, esta es la última, sí. Y ya te lo dejo. Estaba yo trabajando en Osdepin, perdón la marca, y ese lugar representaba... En su momento, en la época de la colonia, era la quinta de Cornelio Saavedra. Como sabes, Cornelio Saavedra tenía una hermana que estaba loca y la tenían encerrada en una torre. Sí. Entonces, yo estaba caminando, era un pasillo largo al baño, y veo una silueta blanca, con pelo blanco, que me mira... Yo creí que era un hombre en realidad, porque viste que allá los hombres tenían el uniforme con la camisa blanca. Sí. Y dije, bueno, voy pasando. No había nadie. Qué bárbaro. No sé quién era. Qué pero cantidad bueno, de historias que debes tener, me imagino. Oíme, en otro momento vamos a seguir charlando. Gabriela, te quiero agradecer, por favor, que estés con nosotros. Y me encantó conversar con vos estos minutos. Sos realmente... Tenelo en cuenta, sos buena vibra y te mereces todo lo que te está pasando. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Te mando un beso grande. Dale, cuídate mucho. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos en vivo, 8:46. Para hablar con nosotros, el directo de Pop 4535-4204. La palabra vivo, 2 puntos. El título de tu historia al 11-2784-1073. Vivo, 2 puntos y el título de la historia al 11-2784-1073. Hola Héctor, yo te escribí el otro día cuando habló la chica de Cromañón. Yo ese día trabajaba en ambulancia de traslados. Me ordenaron de mi empresa que me dirija a asistir al lugar. Cuando llego... Todo era un caos. Llegué y los chicos que estaban en el lugar, con la desesperación, me abrieron la ambulancia y me empezaron a subir. Chicos que sacaban. Me subieron 5 chicos, todos en ropa interior, 4 de los cuales estaban muertos. Una sola chica estaba muy mal. Le pusimos oxígeno. Derivamos al Hospital Fernández. Llegamos a ese hospital. Bajamos a todos en un pasillo del hospital. También a los muertos. A esa chica la bajamos a la guardia. Fue un trauma muy angustioso. ¿Cómo estaban los chicos? Nunca me voy a olvidar. Quisiera seguir contándoles esta historia. Me marcó mucho, y más saber que un primo de mi ex mujer murió ese día en Cromañón. Héctor, te banco con las palabras que dijiste, son grosos, no cambian nunca. Romina Carballo, La Mona, en vivo. Hola Mona, buenas noches. Hola Héctor Rossi, muy buenas noches. Buenas noches equipo y comunidad paranormal. El tema de hoy, Héctor, que los invito porque siempre, además de todo el país y otros países, saludamos a todos los que nos escuchan. Surgió en Río Negro, viste que siempre hay mensajes del sur del país, sí. En Ingeniero Huergo, una noticia que sorprendía, porque aparece un vampiro, pero vampiro blanco. Con la situación de que al principio a los rionegrinos les pareció, a las mujeres rionegrinas, les pareció una posibilidad laboral, ya que se pedía que las mamás sean lactantes para donar leche. Por eso se tituló a esta persona el vampiro blanco, que es titular de todos los medios.
por qué, Héctor? Porque él dice que tiene una condición que necesita para sobrevivir, como si fuera un vampiro de esos que conocemos en las películas, sí, claro. Pero en este caso leche materna. Y es un escándalo, un tema que está en investigación. Claro, porque también está la posibilidad de que se utilice para rituales. También, oscuros, también, ¿no? También. Satánicos. Es decir, la persona va y fueron, hay muchos testimonios, porque es tan serio el tema de que se puede usar para rituales, o que esta persona necesite, dice que el médico se lo receta, necesite vitalmente de leche materna para sobrevivir. ¿Por qué? Sería un vampiro blanco. Es tremendo el tema de esta noche. Y bueno, sigue en investigación porque es muy fuerte y no es para nada habitual. Por eso mucha gente lo considera un caso paranormal. Quédense con nosotros que lo ampliamos en un rato. Está el tocayo Héctor en vivo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Héctor, ¿estás ahí? Ah, perdón, Adriana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Adriana, el tocayo se fue de gira. Adriana, ¿cómo estás? ¿De dónde sos vos? Hola, bonito. Un gusto hablar contigo y que me escuchen toda tu audiencia. Yo soy Adriana de Mendoza. Bueno, bienvenida, Adriana. Sé que tenés una historia para contar. Sí, tengo tres o cuatro, pero esta es la que más nos impactó. Han pasado 31 años y no nos hemos olvidado ninguna de las personas que lo vivimos. Nosotros todos los domingos íbamos a 22 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza a un departamento que se llama Luján de Cuyo. Quizás lo conozcan porque hay mucha zona de bodega ahí. Sí. Ahí vivían mis suegros. Y bueno, tipo 9:30 de la noche ya regresábamos hacia el centro de Mendoza. Resulta que un día veníamos de vuelta. Es una ruta de doble mano, muy importante, muy concurrida, ¿viste? Y resulta que, bueno, manejaba mi marido, al lado venía yo con mi hijo, y de atrás venía otra persona de la familia. Te estoy hablando que el auto veníamos despacio, y a 5 o 6 metros de adelante del auto se nos cruza de oeste a este una mujer chiquita, bajita, vestida de negro. Cuando nosotros, se supone, la vimos los tres adultos, se supone que 5 o 6 metros adelante, cuando vos pasás, que no es nada, se supone que esa persona tendría que estar caminando hacia la banquina, ¿entendés? O sea, la banquina siguiendo su camino, 9:30 de la noche más o menos. No, pasamos ahí nomás por ese lugar y no había nadie. ¿Qué pasó? Resulta que después, porque quedamos muy impactados, nos dimos cuenta que a esa misma altura, hacia el este, hacia donde se dirigía esta mujer, toda vestida de negro, está el cementerio de Luján de Cuyo. Nunca supimos, lo hemos contado muy poco porque qué sé yo, hay gente que quizás no nos crea, pero fue una vivencia muy fuerte para nosotros. No sé qué puede ser, porque ella se dirigía, cruzó delante de nosotros, miramos, no estaba, y ya desapareció. En un instante desapareció. ¿Se fumó? Sí, sí, Héctor. Me dijiste que tenías otras historias. ¿Me contás una más? Bueno, esta es muy fuerte también. Yo soy jubilada docente. Y yo siempre digo que tengo una intuición muy primitiva, ¿viste? Y yo era recién recibida de maestra, 22 años, y mi casa de soltera, una casa interna muy bonita, y tenía un auto impecable, ¿viste? Iba a salir con mi madre. Entonces voy saliendo yo para sacar el auto, abro la primera hoja del portón,
y no me di cuenta, no me di cuenta, pero es como han pasado los años, tengo 63, han pasado los años y tengo eso metido en mi cabeza. Miro, ya venía caminando mi mamá hacia el portón para irnos, y le digo, mamá, le digo, mirá la tierra que hay acá, en la entrada de la casa. Y le digo, no ha baldeado, porque además era una italiana que se levantaba a las 6 de la mañana a limpiar todo. Me dice, Adriana, ¿cómo no voy a limpiar? Si lo baldeo todos los días. Y me dice, ay, mira, estas palabras, Héctor. Ay, Adriana, me dice, y lo pisaste vos. Mi respuesta fue, ay, esto no, esto es una, no quiero decir la palabra, ¿viste? Uh-huh. Bueno, sí, pisé yo esa tierra sin darme cuenta. Pero las palabras de mi madre le salieron del alma. Ay, Adriana, lo pisaste vos. Digo, esto no es nada, esto no es nada. Bueno, pasaron unos meses y yo empiezo con problemas de salud. Yo me ponía, mi mamá era, tenía la casa impecable y yo sacaba las cosas del maletín para ponerme a hacer lo del colegio y salían hormigas coloradas de las carpetas. Lo que te estoy contando por mis dos hijos, sí, te lo digo. Voy un día a sacar de mi ropero impecable todo. Voy a sacar el pijama, que me acuerdo que era cuadrito beige y blanco, y de adentro del pantalón estaban las hormigas coloradas. Otro día le digo, mamá, le digo, porque yo soy hija única, así que he sido muy cuidada, con mucho estudio, pero muy cuidada. Digo, mamá, le digo, fíjate que tengo en la oreja. Uh-huh. Y Adriana dice, quédate quieta, dice, porque tenés una hormiga. Bueno, fue una tortura de un tiempo con las hormigas. Hormigas coloradas, uh-huh. Hormigas coloradas. Resulta que empiezo con problemas de digestión. Me dicen, te tenemos que operar de vesícula. Me pasé 50 días internada. Me salvaron de casualidad con dos cirugías. Estuve muy grave. A partir de esa edad, Héctor, hasta ahora yo no he pasado, no he tenido un momento de salud. O sea que esa tierra que con la que entraste en contacto efectivamente tuvo algún trabajo hecho. Ahí está. Nosotros no teníamos enemigos. Uh-huh. Nosotros no, pero familia... capaz, perdóname, Adriana, tal vez no era para vos, viste que también se dice esto para hablarlo después con las eras. Cuando el trabajo de magia negra está direccionado a alguien y vos interferís sin querer, tal vez tiene un efecto también. Sí, lo he pensado. Te digo. Pero te quiero decir que nosotros, ni mi padre, porque era una familia de tres, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, caigo al hospital gravísima con dos cirugías, en la segunda cirugía, 50 días, Héctor. Sí, claro. En la segunda cirugía tuve paro, y que de esa edad, Héctor, hasta ahora, a mis 63 años, yo tengo ahora, me han detectado una fibromialgia, que son unos dolores espantosos, estoy con contramal, y tengo un tumor en el ojo y en el cerebro. Uy, Dios, ¿todo esto vino después de ese evento que nos contás? Por mis hijos, y me gustaría mandarte una foto para que veas el tumor en el ojo. Bueno, mándanos la foto que ahí Iván la va a recibir. Yo te mando un beso grande y quédate escuchando el programa mañana, si podés también, que va a estar Las Heras, porque me lo anoto para hacerle una consulta a Antonio y hacerle escuchar este fragmento del aire para que él te pueda dar una respuesta. Te mando un gran abrazo, Adriana. Por favor, mira, ¿parece? Un placer haberte conocido, Héctor, y un beso muy grande a toda la gente que te escucha. Gracias, Adriana, un beso para vos. Chao, bonito, chao. Chao, chao. Chao, hijo. Bueno, fuerte arrancó el programa hoy, ¿eh? Cuando un trabajo de magia negra quizás no era para nosotros y caemos en la volteada. ¿Te pasó alguna vez de encontrar algo en la puerta de tu casa? De descubrir... El otro día me contaba alguien, que ya no me acuerdo quién, porque me cuentan tantas cosas. Se los cuento rapidísimo y vamos a la tanda. Se muda en una casa, esta persona que no me acuerdo que me lo contó, que se muda a la casa y en la casa, en un ropero, había un montón de prendas de vestir que estaban bien. Sucias,
pero que se podían usar. Había un Montgomery, me dice, ubican cómo es. Sí. Que es como un saco, ¿no? Sí, más larguito. Más larguito. Con unos botones de madera. Exacto, sí. ¿Lo ubicas? Sí, 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 sí. Bueno, lo mandan a la tintorería. Estaba todo sucio, pertenecía a la persona que había fallecido en la casa. En esa casa antes de la que... La familia anterior, seguramente. Exacto, la habían heredado la casa. No sé si era un pariente, ya eso aparte no me acuerdo. Mandan a la tintorería en Montgomery y todo. Lo empieza a usar uno de los integrantes de la familia. Todo mal. Le chocan el auto. Tiene problemas en el trabajo. Discute con la persona. Empieza a pelearse con la pareja. Todo mal. Se da cuenta, che, desde que estoy usando este Montgomery me está saliendo todo mal. Abren el Montgomery y en una costura de la parte de abajo, de no sé cómo se llama, en digamos, la parte de, los costureros nos van a saber decir el nombre, pero no es un dobladillo. ¿Cómo se le llama la parte de abajo que tiene como un doble fondo, que donde la tela pega la vuelta y con está el cosida, forrito, digamos, que queda ahí? Poner sí, la parte del forro. Bueno, que no se ve por ahí. Que no se ve. Descubren que en la parte de abajo había algo. Descosen, abren el Montgomery y había, escuchen esto porque cuando me lo contó no lo podía creer, un pescado disecado, de mil años, o sea, anda a saber de qué es, un pescado seco con un nombre, con un papel amarillento y un nombre. El nombre era de la persona que había fallecido ahí. Pero eso fue quedando y quedando. Quedó claro, en el saco cocido, anda a saber desde cuándo. La verdad es que el flaco al que le pasó esto, de verdad dijo, che, desde que me puso este Montgomery me está saliendo todo mal. Y había algo raro, un pescado disecado con un nombre en la tela. Claramente la un tela, trabajo. Bueno, que funcionó. Que funcionó, con esta persona que nada que ver. Reventar, pero al tipo se puso el traje, el Montgomery, y empezó a ir todo mal. Por eso digo, ojo cuando el trabajo no es para vos y vos sin querer metés la cabeza ahí en el medio del tiroteo. Claro. Si te pasó, si viviste algo así, audios de WhatsApp te ponemos al aire. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. O también podés contarlo en vivo. Escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. Me pueden escribir en Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Se pueden reportar en el vivo que hice al principio del programa, que ya lo dejé colgado en el feed de mi Instagram como video, @HéctorLocutorOK. Quédense con nosotros, una hora de programa que ya voló. Vamos hasta las 12 con La Noche Paranormal. Ya venimos. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las 0 horas, escuchás La Noche Paranormal. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. El fantasma de la profesora de música. En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, existe una escuela de arte a la cual asisto hace varios años. Allí estudio el profesorado de educación musical y lo que voy a contar me sucedió durante los primeros años cuando estudiaba violín. Cuando uno comienza a tocar este instrumento es muy molesto para las personas que conviven con uno. Espantosos sonidos que emanan de un violín cuando todavía no se alcanzan las notas deseadas. Es frustrante para quien insiste e insoportable para quienes acompañan. Así que para no molestar a los miembros de mi familia, me iba a ensayar en la escuela. Las aulas eran muy pocas y pequeñas. Y las paredes de Durlock. Solo había 2 plantas y un Zoom, pero todo se compartía con los alumnos de artística, por lo que trataba de ir en horarios en los que no concurriera tanta gente. Los viernes a las 7 de la tarde yo sabía que todas las aulas del piso de arriba estaban vacías, así que ya se me había hecho costumbre encerrarme en el aula más alejada para practicar. Pero un día, cuando apenas entraba al salón y comenzaba a afinar mi violín, escuché unos gritos en el pasillo. Se oía como el reto de una profesora a unos alumnos. Horrible, horrible. Me resultó raro, porque como ya les conté, a esa hora no se daban muchas clases. Solo se ocupaban las aulas del piso de abajo. Salí a mirar para
para preguntar si molestaba que yo estuviera ahí. Revisé todos los salones, pero estaban vacíos. No había absolutamente nadie. Cuando volví al salón para seguir con mi estudio, encontré sobre una de las mesas una partitura. Se trataba de una obra para coro de Richard Wagner, el coro de los peregrinos de Tannhäuser. Intenté tocar la melodía de una de las voces y nuevamente aquellos ruidos me interrumpieron. ¡Oh! Volví a salir. Alguien había apagado las luces de los salones contiguos. Aunque era extraño, mi preocupación estaba puesta en aprender mi instrumento y la curiosidad en tocar la melodía de aquella partitura que encontré. Retomé la obra y cuando iba descifrando los primeros compases, escuché una voz muy clara que venía del salón de junto cantar la melodía que yo estaba tocando. Sentí un poco de vergüenza, porque pensé que el dueño de esa hoja estaba allí, pero no sucedió. Nadie vino a reclamarla, así que fui yo para devolvérsela. El salón estaba abierto, pero con las luces apagadas. Una persona estaba parada de espaldas a mí, mirando por la ventana. La saludé y no me contestó, así que le pedí disculpas y le dije que había encontrado sus partituras en el aula de al lado y se las dejé sobre la mesa. No se dio vuelta ni me habló. Incluso le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba que encendiera la luz, pero no me contestó y de todas formas la encendí. Entonces que me descompensé. Sentí un mareo, escalofríos. Me encontraba en el suelo, me había desmayado y al abrir los ojos, el portero de la escuela me estaba ayudando a levantar. Obvio. Le pregunté por esa persona que había visto, pero me dijo que mejor ensayara en mi casa, que a la profesora Pichina no le gustaba que le interrumpiera, que su ánima sigue cantando y que él también la oye cantar cuando la escuela se cierra solo. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Buenas noches, Héctor, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien? Bueno, yo soy Miguel de la Ferrera y mi historia, yo trabajo en una envasadora muy conocida, no voy a dar el nombre, ¿no? 18 años que trabajo ahí. La historia siguiente es así, yo manejo un auto elevador conocido como Clark, que le dicen. El primer año que estoy trabajando, es que pasa que lo que pasó en esta empresa es que en la época de la dictadura hubo mucho, era como tipo un campo de fusilamiento y bueno, hubo muchos muertos, la verdad que tiene una historia bastante macabra, ¿no? Bueno, manejando un auto elevador, una empresa grande, cargando camiones. En un momento, turno noche, serían 3 de la mañana, manejando, como es que el auto elevador es como un auto, ¿no? Un retrovisor grande. Miro por el retrovisor y veo a una persona con un mameluco azul. Yo digo, bueno, va a ser un compañero que está en control de caridad, mirando la fecha de vencimiento. Bueno, vuelvo de vuelta, lo veo de nuevo, me bajo, digo, bueno, esto me está haciendo una joda, porque veía que me saluda, me bajo. Cuando me bajo, miro el pasillo, no veo a nadie. Bajo, voy para otro pasillo, tampoco. Me voy de vuelta al lugar de trabajo, vuelvo de nuevo a buscar más gaseosa. Cuando vuelvo, lo vuelvo a ver por tercera vez. Me saluda, me bajo, freno, me bajo. Cuando me bajo, se mete una estiba, que se le dice, y no lo veo más. Digo, qué raro, la verdad que en ningún momento me dio miedo, ¿no? A todo esto, cuando al día siguiente hablo con mi jefe y le digo lo que pasó, agarre, me dice, no, ni idea, la verdad que no tengo conocimiento de nada, nunca me dijeron nada. Bueno, había un libro que me llamaba la atención, que tenía en una biblioteca el jefe, le digo si lo podía ver, me dice, sí, mirá, no hay problema. Era un libro de la metalúrgica, porque era una metalúrgica muy grande acá en Latinoamérica, llamada Tamet. Bueno, me pongo a ver, a leer la historia, porque eran muchas páginas. En un momento paso las páginas y veo una foto de todos los operarios de ese tiempo, de la metalúrgica, y lo veo a este muchacho que había visto, estaba en una foto como saludando, igual a como yo lo vi, ¿no? Y ahí se me puso la piel de gallina, ya no quería ni acercarme al lugar. En ese momento, ya después se dice. Y bueno, después de la noche se escuchan cosas, la verdad que se escuchan silbidos, ¿sabes? Ya uno está acostumbrado, ¿no? Vamos a una zona específica que te silban, aplauden también, la verdad que es algo más. Así que bueno, esa es mi historia, de muchas también que tengo, pero esa es la más que miedo me dio, ¿no? Así que bueno, muy bueno el programa, sigan así, y bueno, vamos por Martín Fierro. Abrazo grande y buenas noches.
11 27 84 1073. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Saludo a todo el mundo que está escuchando la radio. La verdad que es una radio espectacular. Te cuento, yo soy vigiladora. Ahora estoy trabajando. Trabajo de 7 de la noche a 7 de la mañana, día por medio. Y siempre que puedo, según el puesto que me toca, escucho la radio. La verdad que la radio está buenísima. Te quería comentar mi historia. Hace un rato escuché a una persona que contaba el sueño de la madre que había visto a Rodrigo. Y bueno, yo quiero contar mi historia, que realmente yo siempre tuve estos sueños con gente que por ahí sueñas con una persona y el otro día aparece, o me llaman por teléfono. Siempre me pasaron estas cosas. Bueno, quiero contar que cuando falleció Maradona, yo, Maradona y será para mí siempre una persona excepcional, que salió de un barrio pobre y llegó eso a todo el mundo. Me dio mucha felicidad y cuando murió, estaba, pero me dolía el pecho del dolor. Estuve mal todo el día mal. Y soñé, anoche cuando me acosté, soñé con Maradona. Soñé con él, que yo estaba en la costanera, mirando todo el Río de la Plata, apoyada en la costanera. Y él aparecía, él con una camisa o remera muy anaranjada, brillosa, fuerte. Y me hablaba, me decía, Daniela, quédate tranquilo, que está todo bien. Y me sonreía. Y le sentía la voz y me decía, Daniela, quédate bien, que está todo bien. Me tengo que ir ahora. Y había como un grupo de gente que lo estaba esperando. Y me dio tanta tranquilidad, tanta paz. Y sentí que cerré los ojos ahí en ese sueño y decía, ay, es Maradona, no, es un sueño, es Maradona. Y me decía, quédate tranquila, Daniela, que estoy bien, estoy feliz. Y desaparecía, se iba con todo ese grupo de gente. Y me desperté y bueno, estoy contenta porque sé que Maradona está en la gloria. Ese color anaranjado era como un color de felicidad, de alegría. Y bueno, me hizo sentir muy bien. Yo soñé con Maradona. Yo sé que Maradona estuvo conmigo esa noche. Y me dio alivio y me dio paz. Me tranquilizó porque sé que él está bien. Donde está, está bien. Por eso quiero contar mi sueño. Bueno, saludo a todo el mundo y gracias por esta radio. Y ojalá que gane ese Martín Fierro porque la verdad que te lo mereces. Buenas noches a todos. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches, Sebastián de Quimes les habla. Con respecto al tema de hoy de las hadas y los duendes, parece mentira, pero General Belgrano, provincia de Buenos Aires, un lugar que se llama el Bosque Encantado. Yo tuve oportunidad de conocerla en el año 2017, había ido a pasar el fin de semana con quien era mi pareja en ese momento, y fuimos a un centro turístico y ahí nos dijeron que estaba ese Bosque Encantado. Entonces dijimos, vamos. Fuimos a conocerlo, un lugar pero hermoso por donde lo mires, verde por todos lados. Los árboles que hay ahí son impresionantes, cualquier cantidad de árboles, variedad de árboles de todos los tamaños, gigantescos. Y lo que más nos llamó la atención, al menos a mí, que no había nadie que atendiera en el lugar. O sea, vos llegabas, estacionabas y entrabas a recorrer. Cada lugar, cada árbol tenía su placa de dónde era y todo eso, lo añejo todo. Lo más raro de todo esto no es que no haya nadie que nos atienda, sino que nosotros cuando empezamos a recorrer sentimos que algo venía caminando detrás de nosotros y cuando nos dimos vuelta era un perro. Un perro, un muy lindo perro, color así como amarillento, algo así. Y el perro iba en todo momento adelante de nosotros, como si fuese un guía, así. Nosotros parábamos en un lugar a ver árboles, a sacar fotos.
y el perro se paraba con nosotros, nos esperaba, y cuando empezábamos a caminar, él iba adelante, como marcando el paso. En un momento le digo a la que era mi novia, le digo, vamos a dejarlo que camine solo, a ver qué hace. Entonces lo dejamos que siga, que se vaya solito adelante. Y claro, cuando se dio cuenta que nosotros no estábamos atrás de él, volvió a buscar. Todo el camino fue adelante de nosotros, marcándonos el paso por donde teníamos que ir. Es de no creer, pero es así. El perro fue el guía de nosotros en el Bosque Encantado. Y es un hermoso lugar, lo recomiendo para visitarlo. Es hermoso. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Siempre te escucho, espectacular el programa. Me agarré de vuelta donde estabas ahora. En la historia te voy a contar lo siguiente. Yo me llamo Fabián, soy de Bahía Blanca, el Turco. Tengo 50 años y cuando tenía 12 años más o menos fui a la casa de mi tía a visitarla, y al entrar, en pasillo largo, paredes chiquititas, se comunicaban con la casa de al lado, que era igual porque mi tía alquilaba, y mi mamá me dice, quédate jugando con los chicos. Me puse a jugar con los chicos y los chicos estaban tirando piedras. Mi mamá siguió, yo me puse al costadito con los chicos a tirar piedras, y cuando agarré una piedrita para tirarle a la casa al lado, tiro la primera, tiro la segunda y vi a alguien que estaba parado, una señora, blanca, pálida, los ojos hundidos para adentro, ojeras. Dije, un fantasma. Salí corriendo. Cuando llegué adentro, mi mamá me retó y mi tía me dijo que hacía 2 días que el marido había fallecido, y ahí me di cuenta cuando una persona se le va el alma del cuerpo, ¿sí? Y la segunda historia, ya de grande, con 36 años, 37, se me sentaba alguien en la cama, sentía el peso, recé, hice de todo, me fui a lo de mi mamá y le comenté. El otro día lo mismo, tipo 8 de la mañana, con claridad, me ponía de un costado, de espalda, y la persona se me sentaba al lado, hasta que empecé a darle codazos, y lo veo que se va. Enfrente tengo el baño, está la puerta abierta, la claraboya, y se iba caminando y se le veía el contorno de la figura rojo, y nada más, nunca apareció. Y de ahí le pregunté a un compañero si qué podía hacer, y me dijo, bueno, fíjate San Benito. Hasta el día de hoy me hice un tatuaje de San Benito, me fui a que el padre me bendijera el brazo, la tinta, y cuando hago la primera pasada de tinta con las agujas, para que quede la tinta ya impresa en la piel, el tatuador me pasa y me quedó el tatuaje a fuego en el brazo, pero no me quedó la tinta. De ahí lo dejamos, se descompuso el tatuador. Fui a la iglesia y me dijo que lo que había pedido lo había cumplido y que esperara un mes para hacerlo por forma voluntaria. Y lo hice al mes y hasta el día de hoy no me pasó nunca más nada. Y a todo el que necesite a San Benito, le ofrezco a San Benito. La radio muy linda, muy, muy buena el programa, cada vez mejor, y se merecen mucho más que ese premio solo del Gardel. El de oro, por supuesto. Abrazo, lo sigo escuchando. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Buenas noches, Héctor. Nada, te quería decir, después de escucharte las palabras lindas que dijiste y reflexionar un poco, te quería decir también que era necesario, que sos como un compañero de trabajo. Sos paranormal, Héctor. Estás en todos lados. Trabajo manejando y cuando te escucho te doy cuenta que estás acá. Sos como el compañero ese, el compañero piola, que te dan ganas de ir a trabajar. Sos así. Dan ganas de salir a trabajar con vos. Cuando salís. Así que sos mi compañero de trabajo, sos paranormal, Héctor, estás en todos lados. Gracias, papá. Guille de San Miguel. Hola, Héctor. Hola, equipo. ¿Estás?
Héctor, estás en el lugar que jamás te tendría que haber ido y que te mereces. Así que todo lo mejor para hoy, te escucho de siempre. Así que no tendré historias, pero me gusta escucharlas. Así que un abrazo grande y cuídense. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches, Héctor. Soy camionero. Estoy escuchando la historia de esta chica, la violinista. ¿Podés creer que cuando dijo la frase "se apaga la luz", automáticamente se me apagó la radio del camión? Me pegué un julepe. Es increíble esto, Dios mío. Encima lloviendo. El tiempo en una zona medio oscura. Mamá. Hola Héctor, ¿cómo estás? Perfecto todo lo que dijiste, creo que la constancia de laburo y la transparencia hace esto, ¿no? Esta recompensa que esperaste tanto tiempo. Así que buenísimo por eso, te sigo desde el 2014 y vamos que todo suma, y creo que lo importante también es el espacio que das para este programa que es único, y por suerte cada vez somos más los que te seguimos, los que nos enganchamos. Es el ritual a partir de las 20 horas todos los días. Así que nada, un abrazo grande de acá de Mar del Plata, y me tomé el atrevimiento, creo que te lo había contado la otra vez, de realizar un Facebook, Los Amigos de Héctor Rossi. Así que el que se quiera sumar, bienvenido. ¡Ah! Se puso re meloso el conductor. Hola Héctor, Mona, buenas noches, ¿cómo están? A mí me pasó una vez con una chica en Venezuela que ya le pasaron una brujería y yo la agarré sin querer porque me atravesé. Entonces, era que no me dejaban dormir la noche. Y bueno, a la final le mandaron un ente a ella, yo lo agarré y bueno, me lo sacaron y hasta sol de hoy. Saludos desde Monserrat. 11-2784-1073. Hola Héctor, hola a todo el equipo. La verdad que los felicito. Héctor, hace 10 años que te escucho, desde que estás acá, desde que te fuiste, volviste. Te escuché en la otra radio que estabas en la web, así que bueno, nada, te banco pero a full, loco, así que nada, simplemente te quiero decir que sos un monstruo y cumplí tu sueño, y vas a este año ganar el Martín Fierro sí o sí, estoy seguro de eso, pongo la firma, y vas a ser primero también en la radio, porque sos una persona honesta, una persona que le dedica y le da amor a lo que haces, así que bueno, te mando un abrazo grande, mi nombre es Martín y te quiero desear todo lo mejor. Y este año el Martín Fierro es tuyo, papá. Te lo juro que el Martín Fierro es tuyo. Querido Héctor, muy lindas tus palabras. Te sigo desde, creo, prácticamente la primera semana que arrancaste con el programa. Me ayudaste mucho porque tenía un compañero que conmigo en el móvil se me dormía a las 11:30, 12, y fuiste una compañía siempre. Pasé momentos hermosos hasta cuando teníamos el grupo de WhatsApp con los paranormales y no sé, yo estaba en una esquina cuidando y me iban a visitar algún taxista, algún vecino que era de ahí cerquita, y nosotros también ganamos, loco, nosotros también ganamos en escucharte, porque ganamos compañía en las noches y amigos también. Te mando un abrazo grande, te queremos mucho, toda la gente, todos tus oyentes te queremos muchísimo. Y nada, loco, seguí para adelante, todo lo que te propongas lo vas a lograr y nada,
Buen logro, loco. Abrazo grande. Gracias a todos ustedes, a vos que estás del otro lado, 9:30 de la noche, en una noche de mucha lluvia, por tanto afecto y por tanto mensaje. Bueno, por un lado contarles que hay alerta meteorológica en la ciudad de Buenos Aires, con una gran generación de tormenta fuerte. Hay reportes de granizo en algunos lugares del área metropolitana y alrededores. Atención, porque por lo pronto hasta la medianoche van a seguir estas condiciones meteorológicas inestables, al punto de que, por ejemplo, ahora paró de llover, pero hace 5 minutos se caía el cielo en Palermo, ¿no? Y vos charlando con gente que está en otro barrio. Exacto, que llueve como locos. En otro barrio que decían, miren, presten atención con Héctor, que se cae el cielo y todavía no había llegado acá. Y aparte, ráfagas de viento, Héctor, estoy viendo viento fuerte también y más frío. Mamita querida, ¿llueve en el lugar en el que estás? ¿Querés reportarnos con un video? Mándalo al 11 27 84 1073, porque más allá de las complicaciones que puede traer la lluvia, para la noche paranormal es como la atmósfera perfecta. Si querés agregarle en el videíto, Héctor, así vivo el ritual, Héctor Mona, así vivo el ritual de la noche paranormal con lluvia, grabate ahí si está lloviendo en el lugar en el que estás, mándame el video al 11 27 84 1073, y lo vamos a publicar en nuestras redes o hace una historia en Instagram y etiquetanos @soylamonaok, @HéctorLocutorOk, @soylamonaok, @HéctorLocutorOk. Bueno, hay mucha gente del otro lado, voy a saludar a algunos, hay amigos también esperando para hablar en vivo y les voy a dar una noticia que es fuerte. Al final de este bloque vamos a hacer un homenaje. Hola Héctor, soy Víctor de Casanova. ¿Para cuándo historias de colectivos? Abrazo, bueno, lo proponemos. Héctor, buenas noches, somos Pau y Ro de Máximo Paz. Te escuchamos todas las noches al salir de nuestra peluquería en Lavallol. Nos hacen compañía en el auto, nos encanta tu voz y la noche paranormal. Hola Héctor, hola Mona, hola Noche Paranormal, soy Laura de La Plata. A mí me dijeron que las hadas y todos los seres que pertenecen a los elementales no son buenos y por lo tanto no es bueno ni siquiera pensar en ellos. Yo creo en ellos, me gustan mucho, a veces quiero conectarme con ellos, pero como me dijeron esto, no sé qué hacer. Héctor, un gusto escuchar de nuevo Paranormal. Estamos están en el restaurante Viejo Mundo, dice, por ustedes, abrazo, estamos festejando el cumple de mi suegro Gustavo Altamiranda y familia Pérez. Héctor, buenas noches, como siempre un espectáculo la radio. Quería decirte que fuerte la situación de la que hablaba el anestesista anoche, que viaja en el auto con el nenito fallecido, me dejó en shock. Sí, a mí. Ay, también, tremendo, espectacular la radio, estamos escuchando mientras viajamos desde Luján para Las Heras. Saludos Juanca, Gaby, Sofi y Mateo. Héctor, el niño que siga al técnico anestesista necesita elevación. Hay que esperar 40 días para poder hacerlo. Saludos, dice Claudia. Mensajes que llegan por todos lados. En un rato vamos con historias. Solo te titulo que murió Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes. Fuerte, ¿no? Bueno, en un rato les amplío esto y le vamos a rendir un homenaje. Está Alberto en vivo. Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿sí? Sí, Alberto, bienvenido. Héctor, te escuchaba medio entrecortado porque acá a 10 cuadras de la estación de José Len Suárez, diluvia. Ah, me imagino, me imagino. Sí. Bueno, oíme, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mi historia en realidad es refrendar un poco lo que estuvo hablando al principio del programa esta chica Gabriela. Sí. Que lo mío es la percepción a través del sueño o de la visión de la muerte de una persona, y que es algo que yo realmente pensé que eso me pasaba a mí solo. Qué bueno tu programa, ¿no? Yo, por ejemplo, percibí a través de sueño, que no es un sueño, vos sabés que no estás soñando, es una información que recibís que algo termina. Y yo percibí la muerte de mi mamá, percibí la muerte de una tía, percibí la muerte de mi papá, la muerte de un amigo, pero es algo muy grueso, muy grueso. Que viste que vos decís en tu programa que hay cosas que ¿cómo se puede? No las podés explicar, pero las podés contar. Uh-huh. Es tan fino lo que sentís a nivel espiritual en esos momentos que ya no te lo puedo ni contar. Pero sí hay algo, obviamente hay algo más, y bueno, no sé cómo explicarte, pero hay algo más. Entonces. Pero seguro que hay algo más. Gracias por contarlo, Alberto, y por esperarnos. Muchas gracias, gracias, Héctor. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, querido. Abigail, que es bombera, está escuchándonos en vivo, Dice Héctor, escuchando como siempre. Y cuando se complica para escuchar el programa, me pongo de mal humor. En estos días te mando una historia para que lean ustedes. Solo la quiero redactar bien. Bueno, un beso, Abby. Gracias por escucharnos siempre. Martín Pierri, mi amigo del canal,
también nos está escuchando. Bien, Martín, un beso. Martín, te mandamos un abrazo grande. Estamos en vivo por todos lados, en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. También pueden reportarse por inbox. ¿Y qué dicen, Mona? Hola, Héctor, soy Belén de San Martín. Quería contarte mi historia. Hace varios meses atrás, cuando vivía en pareja, me pasaban cosas extrañas. Sentía mucho olor a cigarrillo, veía sombras, escuchaba ruidos, muchas cosas más. Le contaba todo el tiempo a mi pareja y él no me creía. Una noche estábamos comiendo juntos, él empezó a hacer chistes sobre las cosas que pasaban y en ese momento se nos abrió la puerta del placar violentamente. Desde ese día dejó de hacer chistes y me creyó, obviamente. Las cosas de a poco fueron desapareciendo. No se dan con tanta frecuencia, pero siempre escuchamos ruidos. Abrazo grande, éxitos con el programa, Belén. Ibar, así te llamás, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, soy Ibar, de Río Cuarto. ¿Ibar es tu nombre, así? Ibar es mi nombre. ¿Qué significa? Che, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la etimología, sabes? Es nórdico. Nórdico, bueno. ¿Me dijiste dónde estás? Río Cuarto. Soy de Río Cuarto, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Ah, ok. Estoy visitando a mi hermano. Bien, bueno, te escuchamos. La historia es la siguiente. Hace rato que en la casa de mi suegro ocurren cosas, tiene una historia esa casa, y es uno de los tantos, lo que voy a contar, uno de los tantos sucesos que venía pasando, es más fuerte. Bueno, un día mi señora va a casa de mi suegro a almorzar, yo estaba trabajando. Y bueno, me recibió un mensaje ella, asustada, que me tenía que contar algo urgente porque llegó al trabajo, pues estaba mal. Llego y asustada me contó con alguien en el ojo de que resulta que en la casa de ellos siempre hay la presencia de una chica, pelo largo, negro, cara blanca, vestido blanco. Y lo curioso es que las cuatro hermanas es a la más parecida a una de las tres, es la que más se parece. Uh-huh. Bueno, resulta que ellos están almorzando normalmente. Mi suegro se levanta de la mesa, va a la pieza, después de hacerse la mesa. Y una de esas, mi señora empieza a escuchar como un quejido, así gemido. Se levanta, hace bajar el volumen, se va rapidito para la pieza de la puerta de mi suegro y el sonido va ahí. Ella no se anima a abrir la puerta por miedo a que mi suegro estuviera pasando algo. Cuando viene corriendo, mi otra cuña, que es la que más se parece a esa figura, gira repentinamente el cuello por el lado de la escalera y se queda ahora mirando. ¿Viste como cuando pasa un gato, por ejemplo, y le llama atención algo que automáticamente se detiene y mira? Y empezó a gritar, no, se está ahorcando, lo estoy viendo. Mi señor todo esto se da vuelta y no ve nada. Y él dice, se está ahorcando, mira cómo está ahí colgada y no le veía nadie. Resulta, bueno, después de ese momento se envuelve todo, se calma, llegan a sentarse mi cuñada, a todo esto mi suelo sale, y bueno, nadie en el ambiente, o sea, había visto nada, pero esencialmente quedan todos choqueados, porque hace rato que ellos ven a esas personas, es más, se escuchan ruidos en la casa, por ahí estamos sentados en la mesa de la cocina, y estamos charlando y golpean la puerta tres veces. Vos abrís, es más, te fijas por cámaras y no se ve nadie. Y así como un sinfín de cosas que vienen pasando. Pero esa es una de las historias más fuertes que pasó. Dios mío, gracias por compartirla. Gracias por estar, che. No, por favor, te leo. Chao. Un abrazo grande. Héctor, buenas noches. Soy Tony de Banfield. La otra noche, como siempre, estaba volviendo a mi casa con mi amigo Pablo, escuchando La Noche Paranormal. Cuando voy a poner en marcha la camioneta, le dije, voy a seguir escuchando La Noche Paranormal. Y se me apagó la camioneta. Literalmente todo, ¿eh? No respondían las llaves, no tenía luces, absolutamente nada. Y el perro del galpón empezó a ladrar para arriba. Levanté el capot de la camioneta y se desconectó el borne. Una cosa de locos, pero nunca pasa. Te escuchamos siempre. Héctor, Pop, Mona, venimos escuchándolos con mi marido y mi hija. Recién dejamos a mi hijo en el liceo policial. Les queremos contar una experiencia de mi marido. Él trabaja de limpieza, barrendero. Un día por la mañana, como cada día, siente que dicen su nombre. Mira, y era un compañero suyo al que él quería mucho. Lo saludó desde la esquina. Mi marido estaba a media cuadra. Le grita, ¡chao, amigo!
y vio cómo se iba. Pero al otro día, se enteró que ese amigo no había ido a trabajar el día anterior porque fue a la costa y por salvar a un niño, murió ahogado. Mi marido quedó impactado. Todos dicen que se fue a despedir de él. Hola Héctor, Mona, equipo, soy Brenda de San Luis. Quería compartir mi historia con ustedes. En San Luis, en la localidad de Suyuki, hay muchos seres sombra. Todas y todos los hemos visto en algún momento, ya sea de día o de noche. Las luces alrededor de la casa se encienden con sensor de movimiento para no caminar en la oscuridad. Y estos seres sombra siempre accionan los sensores de las luces y los ves que pasan, transparentes, oscuros como una sombra, pero que caminan y que van. No molestan ni atacan a nadie, simplemente pasan por la vida. Héctor, soy Leonardo, vivo en Quilmes, año 2001. Me había separado, convivía con alguien, alquilaba por la zona de Espeleta. Una noche dormíamos. Me desperté y miraba fijamente la pared. Ahí apareció la figura de una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto, como con una mantilla negra. Se acerca a mí, apretando la frazada. Me agarró lo que comúnmente llaman parálisis de sueño. No me podía mover ni gritar. Duró muy poco. Desperté a mi pareja, le conté y no le dio importancia. Al día siguiente le comenté a todos en mi trabajo y nadie me creyó. Se me caían las lágrimas. Pasó una semana, no podía dormir, volvió a suceder, pero esta vez me sujetó de los brazos y apoyó su boca sobre mi boca, pero no tenía rostro. Desapareció. Volví a despertar a mi pareja y no me creyó. Permanecí despierto hasta que la noche siguiente me quedé dormido por el cansancio que tenía y mi pareja me cuenta que se despertó y vio a alguien parado con mi campera. Se veía la silueta, se preguntó dónde iba yo de madrugada, hasta que miró al costado y yo dormía profundamente. Entonces se convenció. Cuando me contó esto, nos mudamos de ahí. Hola Héctor, te cuento mi actividad paranormal que me quedó marcado de por vida. Cuando tenía 10 años, eran como las 4 de la mañana, mi mamá no estaba en casa, mi abuela durmiendo y yo mirando la tele. La puerta cerrada, unos momentos después, escucho unos ruidos de afuera. Pensé que sería el perro, pero estaba adentro. Los ruidos se hicieron cada vez más fuertes y usé una frazada como escudo tapándome todo, solo siendo visual. Mi pelo es lo único que veía. La luz se cortó por unos segundos. Escuché unos pasos dentro de la pieza y escuché una voz adelante mío que decía: ya llegué. Me destapé asustada y no había nadie. Después decidí ignorarlo y dormir. Al otro día vi a mi mamá y a mi abuela desayunando. Yo les pregunté si alguna de ellas entró a mi pieza. Me dijeron que no. Les conté además lo sucedido. Ellas sin palabras se miraron a los ojos y mi mamá me dijo: podría ser una señal de Dios. Desde ese día dudo mucho que los demonios no existan. Saludos de 20 a 24 Pop Radio. Dani, el taxista, que es además de oyente de la radio, un amigo desde la primera etapa, me acaba de mandar un mensaje. Dice: qué curioso, Héctor, hace 2 días vengo escuchando Enanitos Verdes, banda que era de mi adolescencia, muy fanático yo. No sabía que estaba tan mal, gran cantante. A propósito de eso, murió Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes. El músico estaba internado en terapia intensiva en la clínica de Cuyo de Mendoza. Tenía un cuadro de insuficiencia renal. Horacio Marciano Cantero murió este jueves, después de 10 días internado, a causa de este cuadro. Tenía 62 años. Entró en grave estado el pasado 29 de agosto. Cantero sufrió dolencias graves durante el regreso de una gira de los Enanitos por distintas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora, en octubre, tenía previsto viajar a Perú. Los Enanitos Verdes, este grupo de rock formado en 1979 por Cantero, Staiti y Daniel Piccolo, que había dejado el proyecto en 2009. Actualmente
cuenta con la guitarra de Staiti y en la batería J. Morelli. Las canciones más populares, ¿no? Porque tienen muchas. Muralla Verde, Te Viene un Tren, Por el Resto, Lamento Boliviano. Una parte, como siempre cuando ocurre esto, una parte de nuestra también muere con el artista. Y otra parte nuestra también se vuelve eterna con su música. Tus historias en el aire. Héctor, buenas noches. Con mi mujer te llevamos hace más de 12 años, más de 2 años te seguimos. O la primera que te hablo. Nada, quiero contarte que hace más o menos más de 2 años con mi ex mujer tuve una anécdota media fea. Que mi mujer me decía en la cama, Ariel, me decía, hay colchón en el piso, hay preparada, frazada. Y nada, que yo decía, callate. Y después me levanto a las 3 de la mañana y estaba preparando una cama al lado, en mi cama grande de 2 plazas, hay una cama aparte. Y la frazada, todo preparado para ella, porque decía el demonio que hablaba con ella que nos íbamos a separar. Claro, complejo, pero bueno. Nada, quería contar esa anécdota. Tengo un par más. Gracias por el espacio y el programa, bárbaro, buenísimo. Héctor, chau. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. Hola, buenas noches, mi nombre es Vanessa, soy de La Ferrere y quería contar una historia. Es la primera vez que escucho el programa, quería contar una historia, una de las tantas que tengo paranormales. Bueno, una noche madrugada volvíamos la familia entera, somos 6, mamá, papá, 4 hijos, yo soy la mayor de 4. Teníamos una casa, esas tipo chorizo de familia italiana, eran 4 casas en el mismo terreno grande. La primera casa que estaba ni bien entrabas de la puerta era la casa de mi bisabuela. Entramos, abrimos la puerta de calle, un pasillo de aproximadamente unos 10 metros, quizás un poquito más, 20 metros más o menos el pasillo, para llegar hasta nuestra casa que era la última. Entramos, papá tenía upa a mi hermana del medio, mi mamá tenía para mi hermano que es el más chiquito, en ese tiempo tendría unos 3 años mi hermano, yo tendría 8. Y bueno, mi hermana y yo, somos las dos más grandes, paradas, ¿no? Medias dormidas, cansadas. Y mientras cerraba la puerta mi papá, escuchamos a mi bisabuela, se llamaba María Carmela ella, y dice, Mingo, ¿sei tú? Y nos quedamos todos como congelados en ese momento. Y dejamos la puerta abierta como estaba, salimos todos corriendo para la casa. Entramos adentro y nos quedamos todos, ¿escuchaste? Sí, lo escuché. Bueno, resulta ser que mi bisabuela había muerto hacía un año ya. Y ella todas las noches cuando nosotros salíamos o en cualquier momento que salíamos a algún lado, ella se asomaba a la ventana, que era la ventana de su pieza, y preguntaba si éramos nosotros los que estábamos entrando. Esa es una de las tantas historias, la verdad, que no nos vamos a olvidar nunca porque lo escuchamos todos. Al menos los 4, mi mamá, mi hermana y yo, y mi papá también. Es algo que no nos vamos a olvidar nunca, la verdad, que nos asustó bastante. Una de las tantas historias que tengo para contar. Me gusta mucho el programa, me encanta que haya un programa de radio que se dedique a esto para nosotros que somos apasionados sobre las historias paranormales. Así que bueno, les deseo mucho éxito y gracias por escucharnos. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Hola, buenas noches Héctor, buenas noches Mona, buenas noches para todos. Mi nombre es Lucas, soy de Florencio Varela. Bueno, mi historia es la siguiente. Hace unos días estaba escuchándolo como todos los días y escuché cuando había una nena que creo que es la hija de la Mona, si es que no recuerdo mal, que le dice que ella había elegido a su mamá. Bueno, te paso a contar. Yo soy de un culto, porque no nos consideramos una religión, culto africanista, se llama Ifá. Bueno, yo soy recién un iniciado, ¿no? Lo voy a contar desde mi punto más humilde, ¿no?
en nuestras lecturas, nuestro aprendizaje, hay una parte, está en la, como decir, en el libro sagrado de Ifá, se cuenta que nosotros cuando desencarnamos vamos al Orum. El Orum supuestamente es el cielo, pero cielo para los yorubas no es la palabra exacta, ¿no? Ellos le ponen cielo por un tema de entendimiento nada más, ¿no? Pero ellos se refieren a ese cielo como un plano, ¿no? Este culto a Ifá está desde el principio de los tiempos. Es muy interesante, es muy interesante. Y se dice que cuando nosotros estamos en el Orum, vendría a ser en el cielo o en el otro plano, cuando vamos a volver a la tierra, se dice como que espiritualmente nos vamos como a un mercado, y en ese mercado elegimos todas las cosas que nos van a pasar en la vida. Padres, elegimos nuestros problemas, elegimos nuestras satisfacciones, elegimos todo lo que va a pasar en la vida. Por eso los yorubas, ellos no se quejan de la vida, porque supuestamente es lo que uno ya eligió, y todos los problemas que nosotros tengamos en vida son problemas que nosotros tenemos que ir solucionando, ¿no? Bueno, resumiendo, qué casualidad que esa nena haya dicho una cosa así, porque nosotros creemos de esa manera, que es así. Nosotros elegimos padres cuando volvemos otra vez a la tierra. Bueno, eso es por un lado. Después te quería hacer otro comentario también cortito, donde yo quería saber, me pasó en tres ocasiones, yo estando acostado, durmiendo, al otro día se levantaba mi pareja y me decía que a mí me veía parado al lado de la cama, mirándola a ella, ¿no? Y que como que le agarró miedo y bueno, se tapó y bueno, y se quedó dormida. Pero, ¿eso qué significa? Porque eso me incomoda. Bueno, la radio está genial, siempre los escucho todas las noches, trabajo con las aplicaciones, y bueno, nada, saludos para todos, y espero que puedan llegar a pasar el audio. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fausto. Esto pasó cuando yo tenía 16 años. Yo vivo en Domínico, al costado del cementerio de Avellaneda, que es Salvador. Es un callejón que hoy está muy lindo. Y yo tenía 16 años y nosotros parábamos en Arredondo y Salvador. Salvador, y viene a ser cuando empieza el cementerio, cuando vas para el lado de Quilmes, Arredondo, es donde van todos los colectivos que se van para el lado de Porredón, por ejemplo, para el lado de Capital. Y venía una chica, yo justo estaba con un novio, me acuerdo así, se puso a pelear, que el otro salí a fumar, a hacer un cigarrillo. Y venía una chica con dos envases, del lado de Belgrano, del lado de Mitre, y viniendo para el cementerio, por El Salvador. Entonces agarra y me dice, hola, disculpame, me dice, ¿no sabés dónde viene mi cerveza? Me dice, pues la pizzería no tiene. No tiene, le digo, mirá, la villa, le digo yo. Yo también vivo acá cerca de la villa, es una villita, pero muy, muy linda. Y cuando hay una luz, hay un garaje, cuando antes había un garaje contra el coso, digo, contra el paredón, digo, al frente está el almacén, golpeale que te atende. Y cuando se iba pasando a media cuadra como yendo para Agüero, y le digo, aguantá que te acompaño. A todo esto yo le había hablado con ella, me acompaño, fui caminando al lado de ella, hablando, y le digo, ¿qué raro por acá? Digo, yo no te conozco. Digo, no, yo soy de Lodepa, me dice, vine a la casa de mi tío, pues yo soy de Mar del Plata. Y de allá te vení Lodepa, se vienen siendo los departamentos que están del otro lado. Y entonces llegó un momento que, digo, pero como no caía yo. Y aparte estaba con unas par de copas, tronca así, y veo, en la esquina había una florería donde hacían corona, todo así, y lo saludo al muchacho. Y cuando cruzamos la calle, yo me quedo acá, me dijo la mina, por mis hijos, le digo, por mis tres hijos que tengo, lo juro, por mis tres hijos que tengo. Cruzó la pared del cementerio, cayeron los dos envases, yo quedé helado, helado mal. Te puedo asegurar que le fui a contar a la gente que estaba allá, me dice, te pasé el traspálido, me pasó esto. Después se bajó una neblina. A todo esto terminamos. En ese tiempo no había celular, no había nada. A las 12 de mediodía volvimos a mi casa, pero fue algo loco. Y siempre que voy caminando, eso me acuerdo todos los días. Cuando paso por ahí, me acuerdo lo que me pasó.
hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te quería contar una pequeña historia que me pasó más o menos hace 16 años. Tenía mi tío que trabajaba en una obra, se cayó en un piso de 2 metros y tuvo fractura de costilla, rotura de cráneo, con masa encefálica, con pérdida de masa encefálica. Estaba muy grave mi tío y lo internaron en terapia intensiva, ¿no? Parece que fue un sábado, no me acuerdo qué día fue. Y tengo mi abuela, ahora tiene 95, pero en ese momento tenía más o menos 82 años, 80. Que le dijimos a ella que se había caído y estaba mal y estaba internado, para no asustarla, pobre viejo. Me acuerdo que durmiendo, yo estaba viviendo con mi mamá todavía, durmiendo, eso a las 2:30 me despierto asustado porque escucho un grito de llanto. Entonces le digo, mamá, mamá, me parece que falleció el tío. Me dice, no, ¿cómo puede ser si nadie nos llamó? Sí, falleció el tío, digo yo. Mi mamá prende la lamparita del comedor y estalla, explota la lamparita. Entonces me parece que sí. Abajo estaba mi abuela, baja, y le dice, mami, ¿estás bien? Sí, sí, ¿qué pasó? Y justo suena el teléfono para avisar que mi tío había fallecido. Esa fue una anécdota que tengo y bueno, quería comentarlo. Así que saludos y este Martín Fierro este año para ustedes. Nos vemos. Hashtag de 2024 Pop Radio. Bueno, hola Héctor. No, a mí lo que me pasa últimamente que estaba soñando, ¿viste? Soñé con una persona que yo voy a la casa, que me sonreía, que le daba un beso. Exactamente, al otro día voy a la casa y le doy un beso. Y después, por ejemplo, no sé, también los números que pongo y salen. Y, por ejemplo, que está por venir alguien, quiero llamar a alguien y hoy viene esa persona sin que yo la llame. Así que todo medio extraño. Bueno, gracias. Escucho la Pop todas las noches. Muy buenos los programas. Dame una más. Les cuento algo paranormal que me pasó cuando era adolescente, entre los 14 y los 17 años. Estaba interesado en una chica, había leído una revista que en ese momento se llamaba Predicciones, no sé si seguirá estando, y salía una forma para que esa chica me diera bolilla. Tenía que agarrar un hilo y un nudo por cada letra de su nombre, anudado en un hilo y atado en un palito de madera de un árbol, y que lo tenía que poner en la tierra. Ese día, ese tiempo, como sigo ahora, mucho de leer los horóscopos, y en el horóscopo del día siguiente salió: no insista en unir lo que por ahora debe estar separado, más adelante sabrá por qué. Así me salió en el diario y dije, oh, wow. Entonces agarré y la destruí, la corté toda, y eso me quedó como algo que nunca más olvidé. Eso fue mi experiencia paranormal en estos 41 años de vida. Soy Gustavo de Verde del Pino. Muy buena la radio. Voz en el aire, vos sos protagonista. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela y te quería contar, tengo un montón de historias, pero bueno, te quería contar una y bueno, a medida que va pasando el tiempo te voy a ir a contar las demás. Hace un par de años ya, yo vivía en la parte de arriba de la casa de mi abuelo, yo estaba a cargo de mis dos hermanos y bueno, estábamos con mi pareja durmiendo en la habitación y estábamos ya a punto de acostarnos y demás. Y escuchamos que nos golpean la pared, pero la pared como quedaba a una terraza de al lado. Y nos empiezan a golpear, pa, pa, pa. Primero, despacito. Nos miramos como diciendo, bueno, qué sé yo, pudo haber sido cualquier cosa. Después nos golpean más fuerte todavía la pared. Entonces, nada, ahí es como que nos quedamos alertas, como diciendo, pensando primero que digo, chau, están queriendo entrar. Y después había la puerta que daba a la escalera, digamos, externa, como de aluminio, como de chapa, ¿viste? Cosa que si la golpeas, se escucha enseguida. Y bueno, no se sentía más nada por un rato y nos volvimos a acostar. A los 5 minutos se escucha bien fuerte como la puerta, perdón, de entrada, digamos, la que daba a la escalera. Pero así como pa, pa,
pa. Y nos levantamos los dos, pero cohete en el traste, como diciendo, vamos a parar esto porque parece que estaban queriendo entrar. Y salimos, como viste cuando salís del tram fantasma, que salís, es porque salíamos de la habitación, salíamos como al living, para poder cerrar, nosotros pensando que querían entrar, para trabar la puerta. Y cuando salimos estaban mis dos hermanos sentados en el living y nos ven que nosotros salimos corriendo como totalmente desequilibrados, asustados, y nos quedaron mirando como dos locos, como diciendo, ¿qué les pasa? Y digo, me dice, pero no escucharon, le dijimos, las puertas están, dele golpear. Le digo, estaban queriendo entrar. No, dice, nosotros estamos acá al lado de la puerta y nadie golpeó nada. Y no lo podíamos creer, porque era un golpe que inconfundible, como te están queriendo tirar la puerta abajo, era inconfundible el golpe. Y bueno, esa fue como una de las tantas que tenemos como para compartirte. Te mando un abrazo, Héctor. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. 10 de la noche, 11 minutos en la República Argentina. Estábamos hablando con la Mona para presentar a nuestra invitada, que es una vieja amiga de la noche paranormal y de la noche de pop, de las energías, ¿no? Sí, total. ¿Cómo se nota cuando vos entras a un lugar y hay buena energía o lo contrario, o hay mala energía, ¿no? Totalmente, Héctor. Me ha pasado en más de una oportunidad de que ingrese una persona que sea conocida mía y me tire para atrás como un vendaval, como un huracán de mala energía. Es algo que te vibra. O sea, no te puedo explicar, pero si estás del otro lado, es como un envión hacia atrás que decís, qué mala vibra, qué le estará pasando. Y de que te empiece a doler la cabeza. Todo. Se te parta la cabeza, te sentís mal, descompensado, sí, físicamente, emocionalmente, decís, bueno, yo en mi caso me doy cuenta quién es la persona, pero a veces hay gente, mis amigos dicen, che, algo pasa acá, no me siento bien. Y sé que hay alguien que está o vibrando mal, o pasando un mal momento, y bueno, no levanta, no envía buena energía, a veces no intencionalmente, a veces intencionalmente. Sí, claro, no siempre esa voluntad, el hecho de complicar, ¿no? La mirada para mí es fundamental, y esa voz interior que cada uno de nosotros tiene, que a veces te dice, che, no es por ahí, y vos sos cabeza dura, y después decís, la puta madre, ¿por qué no escuché eso que me estaba diciendo que por ahí no era? Vamos a hablar de energías, vamos a hablar de todo esto que se refiere al mundo paranormal, como por ejemplo una casa con mala energía, una limpieza de una casa, con ella que es parapsicóloga, tarotista y mucho más, Adriana Izaurralde. ¡Bravo, Adriana! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Ya nos fuimos adentrando recién, ¿no? Así que ya empezamos a hacer un intercambio muy interesante, porque esto es un vasto mundo de información que entro con recibir preguntas, porque ya casi ni sé, estaba pensando empezar por los síntomas que nosotros tenemos cuando realmente necesitamos una limpieza energética. Lo que decía Mona es muy interesante. Ella dice, bueno, cuando yo interactúo con alguien, siento esa energía. Porque claro, cuando vos interactúas con un otro, hay un intercambio energético. Entonces, hay como... Aunque no quieras. O sea, vos interactúas con un otro, aunque sea ponerle... Quieras o no quieras. Quieras o no quieras, no lo podés frenar ese intercambio. Cuando no querés, te impacta desde lo inconsciente. Y cuando el otro quiere transmitirte un mal pensamiento, ahí ya estamos trabajando con energías o manejando energías del psiquismo, que son muy poderosas. El psiquismo, por ejemplo, es la interacción de la intención del pensamiento, activando la energía etérica. Bueno, esto ya es complejo, ¿no? Pero para decirte algo, un pensamiento fuerte sumado a la concentración, sumado a la intención, puede realmente penetrar la materia, transformarla. Se llama el poder o la magia psicotrónica, que es la combinación de los sucesos energéticos y los sucesos psicológicos. Es la psicotrónica, bueno, es un manejo energético muy poderoso. Entonces, si yo tengo la intención de hacerte un daño, bueno, es una energía psíquica poderosa que va a impactar en tu campo mental. Ahora, suponete que yo no tengo la intención de hacerte un daño, pero estoy emocionalmente tóxica, o mentalmente tóxica. Al tener vos y yo un intercambio energético, yo te voy a trasladar mis energías. Solo si, mi querida Mona, vos estás resonando con esa señal. Por eso es importante mantener un orden y un equilibrio del campo o cuerpo físico. El cuerpo físico es el cuerpo de la tercera dimensión.
Es este que podemos tocar. Esto, el cuerpo lo físico. Que tocamos. Exacto. ¿No? Los cinco sentidos. Sí. Tenemos el campo emocional, que es el campo astral. Por ejemplo, las radiofrecuencias que recibimos de los planetas, astrología, ¿no? Pertenece a la dimensión astral. Luego tenemos el campo cuerpo mental, que corresponde a la cuarta dimensión. Y en cada dimensión hay seres, hay energías. Se entiende, ¿no? Claro, hay larvas, hay parásitos, pero también, bueno, en vibraciones o dimensiones más elevadas ya tenemos los maestros ascendidos, los seres arcangelinos. Entonces, hay que ver con qué tipo de frecuencia vos estás, ¿no? Qué tipo de frecuencia estás generando, y si vos tenés una baja frecuencia, va a haber un emisor que conecte con tu señal y viceversa. Está bueno lo que estás diciendo. Supongamos que uno llega a un lugar o interactúa con una persona que percibe, vos percibís, esta persona tiene mala energía, loco. Estuve hablando 10 minutos y me duele la cabeza, me estoy bostezando, no sé qué le pasaba. Tal vez el otro no te lo hizo a propósito y estaba perdido en una nube, ¿viste? Mental. Y se te pegó esa energía, pero se te pegó porque vos también... Estabas con la defensa, con la guardia baja. En algún punto te tocás con esa energía, porque si no, enseguida huís. A mí lo que me pasa es que últimamente estoy huyendo de un montón de gente. Hay dos grandes protecciones, una vida equilibrada y hay una fuerza universal que desarticula todo esto que es el amor y el altruismo. Es un gran protector. No hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagan a vos también es una gran protección. Pero vivimos en esta realidad y es una lucha constante que se da en el intelecto, ¿no? La lucha del dar y del recibir, del altruismo y el egoísmo, ¿no? Entonces, eso hay que también considerarlo en estas cuestiones. Entonces, ¿cómo mantenemos un cuerpo físico y energéticos equilibrados? Bueno, en lo físico, moderar vicios, mantener una alimentación más o menos, viste, equilibrada. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico tiene, bueno, organismos, por ejemplo, los hongos. Los hongos son el alimento de las larvas astrales, por ejemplo. Estamos conectados, entonces, digamos, con los otros cuerpos. Todo está conectado. Están interconectados entre sí y uno desarregla al otro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El cuerpo emocional y el cuerpo mental pueden generarnos enfermedades físicas. Si uno está pasando un proceso de estrés por lo que fuere, por el motivo que sea, que estás rumiando un pensamiento u odiando a alguien, viste que todos en algún momento tuvimos una etapa de enojo con alguien, o que la estás pasando mal por X motivo, si eso persiste en el tiempo, emocional o mentalmente, te podés enfermar. Sí, porque, a ver, lo mental va a impactar en lo emocional en lo mental y a su vez en lo físico. El físico, el cuerpo físico es el último umbral. Resiente todo eso que vamos pasando y atravesando. Todos escuchamos, tal cual. Lo voy a decir y espero que me lo tomen con el mayor respeto porque voy a hablar de una enfermedad como el cáncer. Pero todos creo, yo estuve internado en algún momento, no por cáncer, pero estuve internado y escuché comentarios de familiares, de personas que estaban pacientes oncológicos y escuché este comentario. Se enfermó, le dio cáncer por tanta mala sangre que se hizo. Claro. O sea, che, se hizo los estudios hace un año, estaba bien y de golpe un cáncer por tanta mala sangre. O sea, esa frase a mí me resuena como, che, ojo que puede ser verdad, ¿no? Si uno queda en ese estado mental negativo, te puedes enfermar gravemente. Sí, porque te va drenando la energía. ¿Y qué es la muerte? ¿No? La falta de energía. La falta de energía. Esto drena la energía. Entonces, por ejemplo, en lo físico eso, ¿no, querido Héctor? En lo emocional, gestionar las emociones, ¿no? Con un terapeuta, un psicólogo. Reprimir las emociones es lo peor que hay para lo energético. Porque se te pegan larvas, por ejemplo, en lo emocional, ¿no? O he visto en desarreglos del cuerpo emocional, en limpiezas energéticas, se te adhieren también muchas almas en pena. Las famosas almas en pena salen al campo emocional. Cuando hago limpiezas en el vórtice del corazón, por ejemplo, he sacado un montón de... ojo, re flashero lo que estoy contando, ¿no? Pero bueno, soy parásito. No, vos convivís con esto, claro. Yo convivo con esto y, por ejemplo, he sacado muchas larvas, mejor dicho, almas en pena, o, bueno, tipo de entidades que estaban adheridas al campo emocional, por ejemplo. De la persona. De la persona. Porque vos haces limpiezas energéticas de personales, pero también de casas, de lugares. También de casas, exactamente. Que la casa puede tener su propia energía, sus propias memorias, o hay
un ser, una entidad que está siendo alimentado por tu presencia, que es en la mayor, en la mayoría de los casos eso. ¿Viste? Para, te digo, me interesa mucho este tema. Si te parece, vamos a hablar de cómo es una limpieza energética de una casa y qué cosas raras viste. Hasta terrorífica. Pero ¿me bancás un minuto? Sí, cómo no. ¿Cómo te siguen en Instagram, Adriana? Eso. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, Adri, necesito una limpieza. ¿Qué tips me das? Porque yo ahora voy a dar 3 tips que son, gente, un caño. Yo me dedico a esto hace años y, ¿viste cuando le encontrás la vuelta? Bueno, yo trabajo con mesa radiónica, con radiestesia, hay un montón de cosas para aplicar. Generalmente utilizás 2 o 3 elementos al mismo tiempo, ¿no? No sé cuándo querés que yo... Quería hacer una mención más del tema. De... Y decime el Instagram, así te empiezan a escribir ahora. Eso, si tienen alguna consulta de si necesitan una limpieza, alguna duda o lo que fuera, me siguen en @isaurraldeadriana. Y me mandan un mensaje por privado. Isaurralde Adriana. @isaurraldeadriana con SRR y sin N. Bien. ¿Qué ibas a decir antes de la tanda? Bueno, iba a decir, con respecto a las emociones, importantísimo, ¿no? Gestionar relaciones, sanar el pasado, bueno, dentro de las posibilidades de uno, ¿no? Y los vínculos tóxicos. Ojo esto. Las relaciones tóxicas, ¿viste? Eso ensucia en el campo energético. Tengamos en cuenta, reprimir emociones, guardar ira, odio, rencor, ensucia el campo energético, emocional, astral, y te drena la energía, te chupa, te enferma, te apaga, ¿viste? El campo mental, otra cosa importante, cuando nosotros establecemos un sistema o tenemos un sistema de creencias que nos predispone a estar en estado de alarma, tensión, amenaza, ansiedad, bueno, eso es muy, muy nocivo, ¿no? Los pensamientos obsesivos, los pensamientos recurrentes, porque aparte, la suciedad en el campo mental, ¿no les pasa que en algún momento en su vida se sintieron paralizados, que no podían avanzar, que querían hacer algo y sentían un bloqueo? Claro. Bueno, es del campo mental eso. Viste, un exceso de pensamientos y de preocupaciones. Y se puede destrabar eso también. Eso, que ahora iba a dar los tips, viste, con meditaciones es muy bueno también. Ajá. Apagar un poquito, acallar la mente y además una limpieza, porque hay que barrer las entidades en vías psíquicos, porque con esto atraes obsesores. Bueno, esto es un mundo que no está buenísimo. Quiero parar de hablar. Escucha, hoy lo empezamos a hablar y vamos a invitarte para más programas. Más veces, claramente. Pero banque en un minuto, estamos en vivo. Si le quieren mandar un audio a Adriana en WhatsApp Paranormal, una pregunta o algo que hayan vivido que les esté resonando en función de lo que estamos hablando, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ya venimos. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-1073. La noche paranormal. Está Adriana Isaurralde con nosotros, una amiga de la noche pop, de la noche paranormal. Bueno, danos una mano a todo el mundo. ¿Uno puede generar su propia limpieza? ¿Se puede autogestionar en la espiritualidad, digamos? Somos seres autosustentables, así que, bueno, autómatas, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones... ¡Ay! Es mucha información, no sé por dónde arranca. Por supuesto que hay situaciones más complejas donde necesitas la ayuda. Mínimo de un parapsicólogo, pero a veces hasta incluso exorcistas, monseñores... Después yo iba a empezar con un proverbio africano que dice, cuando no hay un enemigo interior, los enemigos exteriores no pueden hacerte daño. Sí, barra, también tengamos en cuenta que podemos arrastrar un karma, una maldición, un pacto contrato, entonces eso también va a necesitar una ayuda más, no solamente el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Claro, tal vez ese enemigo invisible no viene de la fuera del presente, sino viene de tu pasado. Exactamente, queda en la memoria del alma y eso está muy, muy adentro, ¿no? Tengo 3 tips que son un caño. A ver. Tomamos nota todos. Sí, Adri, por favor. Hay que limpiar la casa, gente, porque por más que uno se limpie, queda toda esa energía merodeando. Entonces... aguárdeme un momento que lo... acá, muy bien. Entonces, saumerios, sí, leve. Me gusta algo un poco más complejo, más rebuscado. Porque aparte el rebusque requiere voluntad. Y la voluntad tiene que ver con lo ritualístico. Y cuando hay un manejo energético o hablamos de magia,
está inherente lo ritual. Poner un día, esto importante, poner un día a la semana, o tener un día constancia. Al mes, total, porque eso también es como un voto de fe, como el que va a la iglesia los domingos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, saumerio de mirra, incienso y sándalo como algo leve, pero vamos a algo un poquito más pesadito para que la limpieza sea más exhaustiva. Polvo de mirra. Incienso litúrgico, que es el que se utiliza en la iglesia. ¿Se compra en una santería eso? Eso en una santería. Y polvo de sándalo. Vas a agarrar un cuenco que no se desfonde y le podés agregar además ruda, porque la ruda, viste, es un, viste, limpia muy bien, purifica muy bien, y contra yerba, porque es un abre caminos el contra yerba. ¿Contra yerba se llama? Contra yerba, así se llama. Entonces, lo encendés a estas hierbas y estos polvos, arrancás por tu puerta, seguís el sentido de aguja del reloj por toda tu casa y terminás en la puerta. Podés utilizar, importante esto, oraciones, mantras, los que quieras. Siempre tenemos un santo, una energía afín. Si tenés ya uno afín, excelente. Si no, te puedo recomendar oraciones en latín de Arcángel Miguel, poderoso, ¿eh? O si no, agarrate el grimorio del Papa León III, así se llama, está en PDF en internet. Tiene unas oraciones muy poderosas. Y haces una limpieza con eso, con esa oración. Tip 2. Es excelente este tip. Vos, fíjate en internet, el mudra prana se llama. Viste, el mudra es una imposición de manos. Este es un mudra, se llama el prana. Cuando pones los dos deditos pegados, ¿no? Lo buscan en internet porque es así, los dos deditos pegados, Este mudra lo que hace, direcciona la energía. Muy bien. Entonces, vamos a combinar entonces el mudra con la energía psíquica a través de la visualización. Entonces, vas a girar la mano con el mudra, haciendo un movimiento circular como emulando un tornado. Cerrás los ojos y imaginas ese tornado que sube y baja a través de tu cuerpo. El primero es el azul, limpia, protege. El segundo transmuta el violeta. Y el tercero te lo vas a imaginar blanco y dorado, ¿viste? Para la prosperidad y para también el abre caminos. Con este ejercicio vas a empezar a bostezar y mucho. ¿Querés sacarte el mal de ojo? Hacé lo mismo, pero solamente en el medio de tus ojos, y te imaginas una luz violeta circular y cerrá los ojos. Ahora, el tornado lo tenés que tirar y transmutar a algún lado. Así que cuando terminás de hacer ese ejercicio, que te limpiaste así 2-3 minutos nomás, suficiente, te imaginás que lo lanzás al mar, todo psíquico. Pero tenés que hacer el gesto con la mano. Claro, acompañar con el gesto. Yo lo acompaño con el gesto porque lo acompaña bien, y te imaginás que lo tirás al mar y se transmutan luces. Este es un ejercicio excelente. Escucha, Adriana, yo te digo, hoy no tenemos más tiempo, pero guardate el tercer tip. Y te venís el jueves que viene. ¿Venís el jueves que viene? Dale, excelente. El jueves que viene. Tengo muchísimo para. Sí. Y bueno, el azul que comentaste, torta a todos, me lo dio una amiga sanadora, y cuando voy a la noche en algún lado me imagino en esa burbuja azul de protección. Excelente. Lo hago, no con el efecto, pero lo pienso y me concentro de que va a estar todo bien. Hacelo con el mudra y mucho mejor. Es doble efecto. Después voy a hablar de hacer todo esto con geometrías sagradas, que son resonadores y propagadores de energía etérica. Es espectacular. Todo lo que tenemos. Bueno, jueves que viene te esperamos, Adriana. Dale, me encantó. Gracias por venir. @ Isaurralde Adriana, me consultan lo que necesita aquí para ustedes. Gracias, los quiero. Gracias por venir. Adriana Isaurralde. Gracias. Buenas noches. La noche paranormal, ya volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Acá hay historias reales. Esta es la historia real de una venganza de ultratumba. En primera persona. Soy del interior de la provincia de Misiones. Lo que voy a contar pasó durante los años 80. Dicen que la muerte a veces te da una chance, pero dos ya no. Eso le sucedió a mi hermano, que se llamaba Zacarías. Él se había recibido en la escuela técnica. Tenía conocimientos en conexiones y electricidad. Trabajaba de eso, pero se ve que no estaba del todo preparado.
Una tarde estaba en el barrio arreglando unos enchufes, metió la mano en el cableado y recibió una descarga. Casi pierde la vida y las manos le quedaron muy mal. Tuvieron que hacerle injertos de piel. Unos meses más tarde, a la hora de la siesta, yo me levanté a tomar agua. Vi que mi hermano miraba por la ventana que teníamos en el comedor. Quedaba a la calle. Él aún tenía vendaje en las manos. Me asomé para ver que lo tenía intrigado. En la calle había chicos jugando a la pelota. Cerca de ellos, una camioneta marrón. El conductor fumaba y miraba a los chicos. En un momento dado, vimos al tipo abrir la puerta y salir de su vehículo con los pantalones bajos. Mi hermano me dijo, quédate acá. Una vez que salió él, fue directo a increpar a ese viejo degenerado. Lo vi meter las manos en la camioneta y sacarle las llaves. Tómatelas, que ya mismo llamo a la policía. Si mi hermano no hubiese tenido aquel accidente anterior, sé que hubiera molido a palos a ese tipo. Hoy en día, sigo pensando que tendría que haber hecho algo, pero me quedé observando desde la ventana, como si eso fuese la pantalla de algo que no podía ser real, que no podía estar pasando. Fue todo muy rápido. El degenerado fue hasta la parte posterior de la camioneta, levantó una lona de tipo pileta, sacó una escopeta y disparó. Le dio a mi hermano en el pecho, que salió volando hasta nuestra vereda. El asesino le sacó las llaves, subió a su camioneta y huyó. Esa fue la segunda oportunidad de mi hermano. Murió en el acto. La policía no tardó en encontrar al asesino. Era un tipo de plata, abogado, y tenía problemas con la bebida. Al año siguiente se llevó el juicio a cabo, donde lo hallaron como no punible debido a serios trastornos mentales, y fue enviado a un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido. Todos en la familia estuvimos conformes de saber que ese tipo no iba a salir por el resto de su vida. Todos, excepto uno, mi hermano, el muerto. Poco después del juicio, en casa comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Éramos humildes, no teníamos para un aire acondicionado, que era vital durante el verano si vivías en el nordeste. A pesar de eso, en ocasiones, dentro de la casa, bajaba la temperatura como si tuviésemos un aparato enfriador. Una de aquellas veces, estábamos cenando una picada y viendo una película, mi padre, yo y mi madre. Comenzamos a tener frío. Nos miramos fijo, arriba del televisor, que era un TV de esos antiguos de tubo, estaba la foto de mi hermano. Todos miramos al mismo tiempo hacia el retrato en el instante en el que cayó al suelo. Mi madre se levantó del sillón a recogerlo, tocó aquello y gritó. Uno de los vidrios quebrado la había cortado, pero lo más espeluznante fue que la sangre de mi madre cayó de forma tal sobre la foto que pareciese que mi difunto hermano lloraba sangre. No pudimos aguantar eso y más cosas como sobras y ruidos constantes. Nos terminamos mudando. No fue sino hasta inicios de los años 90 que algo extraño volvió a ocurrir. Yo estaba en la universidad y vivía solo en una pensión. Una madrugada la luz se fue. Al despertar, sentí de nuevo aquel frío que calaba mis huesos. No quise levantarme de la cama. Sentí el peso de alguien hundiendo el colchón al sentarse en el otro extremo. No voy a decir que reconocí su voz, ya que sonaba diferente, pero sentí que era él. Casi como un suspiro o soplo de viento me dijo algo, corto y conciso. Isla del Cerrito. Poco después volvió la luz. Yo no sabía qué era aquella isla, pero mi hermano quería decirme algo. Investigué y me di cuenta que no estaba en Misiones. Era un lugar de la provincia de Chaco. Pocos días más tarde, fui hasta el hospital psiquiátrico donde debía estar el asesino de mi hermano. Para mi sorpresa, allí no estaba. No quisieron decirme mucho, pero una enfermera me dijo que según sabía, lo habían trasladado a la provincia de Chaco. Pensé preguntarle a nuestro abogado si sabía algo, pero sentí que no tenía que hacerlo. Mi hermano me pedía que tomara el asunto en mis manos. Fui un par de veces a dicha localidad y no encontré mucho, pero sentía que no debía rendirme. En mi tercer intento, logré ver un grupo de personas pescando. Reconocí a uno de esos, más gordo y calvo, pero en efecto,
era el asesino de mi hermano. No sabía qué iba a pasar. El tipo era peligroso y podía reconocerme aunque hubiesen pasado 10 años. De todos modos, tomé el riesgo. Alquilé una habitación de hotel en aquel lugar. Una tarde, cuando el tipo estaba solo, me senté junto a él. Me guardé las ganas de decirle que era un asesino de mierda. Simulé una charla. Le dije que no sabía pescar. El tipo me miró de forma curiosa, pero no me reconoció. Me dijo que también era de Misiones, que había tenido problemas de salud y ahora vivía en la provincia de Chaco. Le gustaba venir a la isla para realizar caza y pesca. Quedamos temprano al día siguiente para que me enseñase a pescar. La mañana que acordamos quedar, me sentí extraño, como si no fuese yo mismo. Fui hasta el lugar. Vi que el tipo tenía carpa y bolsas de dormir. Su plan era más que ir a pescar. Eso me asustó. En realidad, yo no sabía qué estaba haciendo ni por qué. Tenía la información, podía ir y denunciarlo, pero no lo hice. En un momento dado, el tipo se agachó para arreglar los anzuelos. Me fui acercando siguiendo un extraño impulso. Él sintió mi presencia, se levantó y se dio vuelta. Quedamos frente a frente. Me miró muy serio, hasta que por fin dijo: "Yo te tengo de algún lado a vos". Sin que yo pudiese controlarme, mis manos presionaron el cuello del tipo. Abrió los ojos como platos. Comenzó a jadear. Mis manos presionaban cada vez con más fuerza. Podía sentir la tráquea del tipo quebrarse entre mis dedos. Los ojos se le inyectaron de sangre. La lengua bailaba fuera de su boca entre ríos de baba. Finalmente mis manos lo soltaron. Cayó inerte en la arena. Yo salí corriendo de la escena. Fui hasta el hotel y me encerré en mi cuarto llorando. Había asesinado a una persona. Poco después se corrió la noticia del tipo muerto en la playa. La policía no tardó en atar los cabos sueltos. Dos personas de la misma provincia que habían sido vistas juntas. Luego una aparece asesinada. No puse resistencia al arresto, pero me negué a decir palabra alguna. Estuve preso alrededor de un mes en una cárcel de Chaco. Los demás presos no me hicieron nada, porque se corría la voz de ese que había vengado a su hermano. Mi abogado me recomendó que no hablara hasta que hubiera pruebas concluyentes. Yo le había contado todo a él. Una tarde, se presentaron peritos en la cárcel, me tomaron fotos y huellas de los dedos y palmas de la mano. Pocos días más tarde, se presentó mi abogado, diciendo que estaba libre de cargos. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que las pericias daban indicios de que al tipo lo estrangularon sin usar guantes. Había huellas dactilares, pero de manera parcial. Ahora los investigadores buscaban a alguna persona con mutilaciones o algún tipo de quemadura severa en las manos. ¿Se acuerdan de lo que conté al principio? Mi hermano, antes de morir, tenía las manos horriblemente quemadas. Como dije, hay veces en que la muerte solo te da dos oportunidades. Yo aproveché la primera. Cuando mi hermano, desde el otro lado, hizo acto de presencia para decirme que el malparido que lo asesinó estaba libre como si nada. Algo más. Durante muchos años, no quise tirar esa foto manchada, esa donde mi hermano llora sangre. La tenía en un cajón. Cuando salí de la cárcel volví a verla y estaba limpia. Sé que revelando todo esto quizá me busquen. Pero buena suerte a la policía si puede probar que maté a un tipo mientras estaba poseído por mi hermano fallecido. Según pude averiguar, todavía no encuentran al asesino de la mano quemada. Como le dicen, nunca lo van a encontrar. No hay peritaje que pueda verificar las manos de un muerto. El motivo también es algo que jamás sabrán. Solo yo sé que fue una venganza de ultratumba. Esta historia es real. Según el relato de varias mujeres, el hombre utiliza un perfil falso de Facebook para contactar a mujeres y ofrecerles dineros a cambio de leche materna. El hombre sufriría de algún desorden mental o tiene un tema oscuro con el tema del vampirismo. Por eso lo apodaron el vampiro blanco. Y se contacta con mujeres lactantes. Según se informó el diario de Río Negro, este misterioso hecho tuvo lugar en Ingeniero Huergo,
Y hablamos de un caso insólito en la región. De acuerdo con el relato de los denunciantes, este hombre tiene 40 años y ofrece 10.000 pesos por semana a cambio de leche materna. Los detalles son perturbadores y hay testimonios realmente que afirman que este sujeto realmente cree en el vampirismo y lo disfraza de alguna manera como si fuera una situación laboral. Uno de los testimonios cuenta a los medios que asistió al lugar donde él la citó. Y esto ya se torna complicado porque la persona tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta. En principio, el hombre se habría justificado diciendo que él consume leche como parte de un supuesto tratamiento de salud por una enfermedad que padece. Está buscando donantes, se paga 3.200 y sería 3 veces por semana, lo que llegamos a la suma de 9.600 pesos. Cuentan otra de los testimonios, otra de las personas. A mí me escribió porque tenía una enfermedad, me dijo, y tenía que curarla o hacer el tratamiento con leche materna. Y tenía que ser directa del pecho porque si no perdía los nutrientes. Cuando llegué al lugar, dice la persona, el muchacho me atendió, yo pasé sola, pero mi esposo me había acompañado y se quedó afuera. Obviamente por seguridad me acompañó. Yo no sabía con quién me iba a encontrar. Estaba la supuesta enfermera y el sujeto. Había un televisor grande y había cámaras por todos lados. Dijo que por un tema estomacal que él tiene, el doctor le recomendó la ingesta de leche para aliviar su pesar. Realmente la situación parece graciosa para algunos, pero no tiene absolutamente nada de gracia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un desorden, tiene que ver con la lactofilia y los vampiros blancos. La lactofilia es un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna. Se les llama vampiros blancos a las personas que llevan adelante esta práctica. Por eso es que esta persona y otras que se dedican a este tema tienen perfiles falsos en las redes sociales. Ahora, muchos dicen que sienten el mismo placer como se conocen a los vampiros de succionar la sangre, que a ellos les pasa lo mismo con la situación de la leche materna. Pero obviamente, como no quieren quedar expuestos, dicen que es por un tema de salud y que así el médico lo indica. ¿Qué es un vampiro? Un vampiro, como se lo conoce, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos para mantenerse activos, ¿no? En algunas culturas orientales, esta superstición para algunos es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. Por eso es que como tanto como el vampiro que se conoce, que se alimenta de la esencia vital de la sangre de otro ser vivo, aquí en Río Negro se ha encontrado este vampiro blanco, como se lo llama y denomina, que se alimenta de la leche materna, porque de esta manera se siente vivo. Y él dice que está atravesando una situación de salud y que el médico lo ha recomendado, pero en realidad sufre de esta situación que es
realmente aterradora, porque las personas que han ido allí no entienden de qué se trata. Al principio pensaron que era un estudio científico, pero ahora detectaron que hay muchos más vampiros blancos y que, por supuesto, se aprovechan también de esta situación. Así que está siendo investigado. Esta persona, el perfil es falso, pero con la descripción de varias de las personas que allí han ido a donar, están buscándolo, por supuesto, y van a ver de qué se trata el tema, porque la propuesta se ha hecho pública hace pocos días nada más, y varias madres lactantes tienen los chats que han guardado con esta persona, que ya han titulado El vampiro blanco de Río Negro. Me gustaría que opines, como siempre, de este tema que nos ha dejado perplejos. Y ya que mucha gente del sur del país nos escucha, queríamos saber si están al tanto de esta situación. El vampiro blanco en Río Negro, en búsqueda de mujeres lactantes. En la noche paranormal. 11-27-84-1073. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo sí, estás? Bien, querido. ¿Cómo te llamas? Héctor. Hola, tocayo. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Ah, bueno. Saludos para todos los oyentes. Primero, te quería contar algo que me pasó hace como 20 años atrás. Lo había matado... ¿Me escuchás? Perfecto, te estoy escuchando atentamente. Sí, mira, lo habían asesinado a un amigo mío. Y me fui al velorio con mi mamá. Y bueno, a la vuelta venimos para casa, cenamos, después me fui a dormir. En casa tenemos un patio grande con una pileta y teníamos una pelota de básquet, ¿verdad? Bueno, te quería contar que, bueno, cuando me fui a dormir, la pelota empezó a picar solo. No sé si me entendés. Sí. Empezó a picar solo, por sí solo, nada más la pelota de básquet, no había nadie. Y bueno, eso es lo que te quería contar, ¿viste? O sea, como una manifestación paranormal, vos lo relacionás a la muerte de tu amigo. Claro, sí, mi mamá también escuchó y nos quedamos ahí asustadísimos. Porque es imposible que pase algo así, ¿no? Y bueno, eso es lo que te quería contar, que me pasó hace muchos años, que no sé qué habrá pasado, pero la pelota empezó a picar solo, ¿viste? Qué bárbaro, che. Bueno, gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo, Héctor. Bueno, abrazos, otro para vos. Éxitos. Gracias. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop 101.5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Roxana. Roxana, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mira, la historia que yo te quería contar es, nosotros vivíamos en el campo. Y bueno, nada, yo siempre solía ver cosas raras así en el campo, sombras y demás. Y vivía en ese momento, fue una radio. En ese momento vivíamos con mis dos nenes que eran chiquitos en ese momento, y ellos solían también ver imágenes o sombras y demás. Y bueno, una vez me pasó, bueno, estaba mi mamá con mis nenes. Yo llegué a mi casa, bueno, me puse a preparar la cena y demás, y mi mamá se puso en una mesita ratona sentada con mis dos nenes en ese momento a jugar. Y bueno, en ese momento el más chiquito tenía 2 años y medio. Mi mamá, súper católica, nunca creía en estas cosas, cosas raras, no existe lo paranormal, bla, 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 bla. Cuestión que mi mamá se cae y se fractura el fémur, ¿sí? Hace una fractura en el fémur, bueno, la terminamos operando, hubo que operar la urgencia y demás. A la semana que mi mamá vuelve a hacer el reposo a mi casa, la encuentro llorando y le digo, mamá, ¿qué estás? Depresiva por esta situación y demás. Y dice, no, hija, te tengo que confesar algo. Y me cuenta que la situación de su accidente fue porque detrás de mi hijo
se le apareció una sombra entre negra y roja, como con una sonrisa, con una lengua, como que iba a atrapar a mi hijo. Ella, en la desesperación de ver esa situación, se avanza sobre mi nene para agarrarlo, y ahí es donde ella queda atrancada con la pierna debajo de la mesa y se fractura la pierna. En ese momento ve que la imagen esa que ella vio, como que se le burlaba, y desapareció por atrás de la pared. Al rato, mi nene más chiquito escucha: mamá, mamá, y vienen de vuelta, y eran las sombras que venían desde el campo corriendo por la galería, y así estuvieron como 3-4 veces hasta que yo hice limpiar la casa. Y bueno, después no aparecieron, después nos fuimos de la casa, nos mudamos, pero bueno, después vimos imágenes, sombras, estuvieron por un rato revoloteando por el techo, y nosotros las asustábamos diciéndole que nos dejaran tranquilos, y se fueron. Pero bueno, qué locura, esa era la historia que yo quería comentar. Locura, gracias por compartirla, te mando un beso grande. No, por favor, a vos, gracias. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Nahuel, le mandaba para contar una pequeña historia que tengo. Un día de trabajo, estaba cubriendo una garita en la autopista del Buen Aire. Siempre cubría de 1 de la madrugada a 7 de la madrugada, 7 de la mañana. Y como siempre que llegaba, estaba todo totalmente oscuro. Las luces solamente iluminan lo que sería la autopista, no iluminan el resto, era todo descampado. Hasta donde yo sabía que me decían mis compañeros era que no había nada del otro lado, que de vez en cuando se veían pasar personas a lo lejos. Bueno, al no ver nada, yo pensé que era todo pasto al nivel de la autopista, que era todo un pastizal, pero esa noche estaba tipo 3 de la madrugada, empiezo a ver gente pasar, caminando, 2-3 personas, iban y venían a metros de donde estaba yo, pero era todo oscuro, solamente se veía las personas que pasaban caminando, nada más. Iban y venían las personas, me pareció raro, así que no dije nada, seguí mirando películas. A las 3-4 guardias me toca ir temprano, a las 7 de la tarde. Cuando llego veo que del otro lado, que sería el alambrado, no era un pastizal simple, había un pozo bastante profundo. O sea, no había posibilidad de que pasara gente caminando a la altura del alambrado, pero no había posibilidad, porque era un pozo muy profundo y todo campo. A lo lejos se veía gente pasar porque había casas, pero no a la altura donde yo había visto gente pasar. Desde esa vez, cada vez que llego de noche, nunca más volví a poner el auto mirando para ese lado, porque varios compañeros me dijeron que habían visto cosas, y cuando dormían también que escuchaban cosas. Y bueno, nadie quiere cubrir un puesto en ese lugar porque siempre hay algo raro. Y así, bueno, muchas veces más ahí, así que dejé de ir, por suerte. Gracias por contar la historia, gracias, loco. Estamos en vivo, ¿qué dicen? Hola. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Mirá, te llamo, estoy preso, Héctor. Estoy en el pabellón F de la unidad residencial número 1 del complejo 1 de Ezeiza. Acá pasan cosas paranormales, Héctor. Te quiero contar sobre un hombre que murió acá adentro, que se llamaba Fabián Rímolo. Sí, Héctor, es el hermano de Giselle Rímolo. Murió en la celda número 9. Yo estaba en esa celda, Héctor. Y ya sacaron el cuerpo, todo, pero está el espíritu de él, Héctor. Esta historia es real. Hasta el día de hoy se escuchan los gritos de la persona pidiendo ayuda. Es increíble, Héctor. Es increíble, y hay muchas historias paranormales acá dentro de la cárcel. Y nos encanta el programa, Héctor. Te mando saludos. Y espero que pases mi audio. Saludos, chao. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Una historia más fuerte que la otra. Hola, Héctor, buenas noches. Me llamo José Luis, soy de González Catán. Te quería contar, yo vivo con mi hermana, mi papá y mi sobrino. Fuimos de visita a la casa de otra de mis hermanas. En el barrio no había luz. Volvimos tarde. Mi otra hermana nos acompañó con su marido. Eran casi la 1 de la mañana. Al llegar a casa, entra mi hermana, que vive con nosotros, primero, después su hijo, y luego entro yo. Mi hermana, que entró primero, sale al patio a traer unas cosas y deja la puerta del patio de atrás abierta, y ve a un nene de como 3 años salir corriendo para la cocina. Yo también lo vi.
Ella pensó que era su hijo. Lo empezamos a llamar y mi sobrino sale de la pieza de mi mamá diciendo, acá estoy, ma. Nosotros nos miramos asustados porque los dos vimos salir a ese niño fantasma. La historia es real. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo te llamas? Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Salvador, me dijiste? Sí, Héctor, bueno, de Quilmes. Bienvenido, te escuchamos tu historia. Te comento, mira, yo hago derecho penal, soy abogado, y en la parte criminal siempre me cuentan la gente la cual está a prueba de libertad de la actividad paranormal que hay en los penales, ¿no? Sí. Bueno, hay historias que has hecho, sí, de hechos reales, y bueno, eventos paranormales. Simplemente para detallar dos en particular, ¿sí? Dale. Había un muchacho, el cual estuvo prueba de libertad de la Universidad de La Plata, no vine por qué hacer mención el delito, por qué, pero se encontraba en su pabellón, ¿sí? Y de repente escucha siempre llantos y lamentos, y veía pasar una cuerda, ¿viste? Una cuerda, momento en el cual él mismo advierte a una persona suspendida, como que se había suicidado, colgado a un poste, a una viga. Tras ello, un olor estupefacto, digamos, mal oriento, como un cuerpo en descomposición, ¿no? Acompañado de... Y bueno, son muchos los relatos, muchos los eventos para contarte que se lo cuentan a uno que hago derecho penal. Siempre trato de comentarle y preguntarle. Y todos tuvieron vivencias paranormales. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, muchas almas en penas. Y bueno, más adelante te voy a ir contando algunos casos de otros clientes. Gracias. Te felicito por el programa. Y bárbaro, Héctor, adelante. Gracias, gracias por estar. Un abrazo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Hashtag de 2024 Pop Radio. Cerrado, estamos escuchando tu programa, está buenísimo. Y justo que estábamos hablando de demonios con mi compañero San Amor de eso. Y tenemos un aparadorcito. Y cuando terminamos de decir San La Muerte, cae un plato de loza y se rompen 5.000 pedazos. Así que me dice mi compañero, mirá, justo que estamos hablando de demonios, sí, se rompe el plato. No es caso. Así que, bueno, Héctor, que tengan buena noche y muy lindo programa. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Lucas. Hola, Lucas, mira, te llamo porque la verdad, sí, te quería contar una historia que me pasó más o menos cuando tenía 15 años, ¿viste? Año 2005. Una vez con unos amigos, más o menos tipo 3, 4 de la mañana, pleno invierno, estábamos en una esquina, ¿viste? Hablando de estos temas también, lo que es paranormales, ¿viste? Bueno, y en un momento, con mi amigo Cristian, y estábamos con Juan, estábamos hablando y levanto la mirada para una calle y veo una persona que está como una túnica blanca, ¿viste? Pero no ese túnica blanca tipo fantasía de película, sino como un vestido, y estaba como caminando en sentido contrario para una calle. Pero a mí lo que me llamó la atención, y a uno de mis amigos, es que la forma de caminar, el vestido era tan largo que era como que lo iba arrastrando. Bien. Pero, ¿qué pasó? Una persona cuando camina normalmente mueve el torso del cuerpo, pero esta persona lo que pasaba es que no movía. Entonces, bueno, empezamos a hacer chistes mientras se estaba alejando, y en un momento uno de mis amigos dice, ¿por qué no vamos? Capaz que precisa ayuda o algo, porque nos llamaba la atención porque hacía demasiado frío y estaba como muy desabrigado. Y nada, bueno, nos fuimos acercando, corriendo con un amigo Cristian,
y cuando estamos llegando a la esquina, esta persona dobla y nosotros doblar no se encontraba más. Y epa, nos quedamos como medio en shock cuando no la vimos más. Desapareció, se desmaterializó. Pero, o sea, dobló y doblamos nosotros. Pero lo que nos llamó la atención es que cuando doblamos había como una puerta, como un garage, que se abre la puerta. No es que se abre, sino que es como que se destraba y queda como para meterse adentro. Mi amigo es como que no sé si se iba a meter y yo le digo, mira, lo agarré y le dije que no se meta. Bueno, cierra la puerta, pero ni bien cerró la puerta se escucha un grito, pero un grito que nos dejó, ¿viste cuando te dejan el pitido en la oreja? Y salimos a correr. Yo lo único que me acuerdo es que empecé a correr y del lado del frente veía al otro amigo mío que quedó en la esquina porque no quería ir, y nos hacía señal que corramos. Pero si mira para atrás, después lo que nos manifiesta esta persona es que cuando nosotros estábamos corriendo, la persona no sabe cómo este ente se materializó atrás de nosotros. Claro. La verdad que esa fue la que más me pegó, y imagínate que tenía 15 años y nunca me ha pasado nada. Claro. Normalmente yo siempre pienso que cuando vos estás hablando de estos temas paranormales, es como que invitas a estas cosas que claro, puedan llegar claro a suceder. Atraes esa energía, decís vos. Exactamente. Sí, sí. Eso para mí es una fija, porque siempre que estás hablando de esos temas, atraes a eso. Ya igualmente me ha pasado en otras cosas mucho más grandes ya ahora. Imagínate que en ese momento tenía 15 años, me quedé un poco traumado, pero es lo que más me acuerdo. Pero después sí me han pasado otras cosas, pero no me afectaron tanto como esa vez, ¿viste? Claro. Gracias, Che, por compartir la historia con nosotros. No, gracias a vos. ¿Te puedo pedir un favor? Decime. ¿Le podés mandar un saludo a mi hijo Giovanni y a mi mujer Soledad? Que nos escuchamos todas las noches. Para todos, un beso para ellos y para vos también, Che. Dale, muchas gracias. Gracias, cuídate. Chau, chau. Me voy al baño y resulta que me estaba lavando las manos y mientras me miraba en el espejo, miro el foco que estaba arriba del espejo y el foco estaba vibrando, o sea, vibraba el foco. Entonces yo digo, parece que hay temblor. Bueno, la cuestión es que voy, salgo del baño y le pregunto a un compañero si él había sentido algún temblor. Entonces le pregunto, mira, si vas al foco que está en el baño y lo miras, vas a ver que está vibrando, porque la sombra del foco se veía como que se movía. Bueno, él se ha acercado y no pasaba nada. Me dice, no, si el foco no se mueve. La cuestión es que yo vuelvo a ir al baño y llegaba yo y el foco se movía, vibraba. Eso ha pasado en ese momento. Todos me cargaban, se reían porque me decían que yo estaba cargado, que por eso era que estaba el baño así. Pasaba eso en el baño. Entonces pasa media hora, a ver, no, dos horas, y le digo a una compañera, mira, le digo, hazme el favor, fíjate, ocupa mi lugar y yo ya vuelvo, voy a ver, voy a ir al ciber. En ese momento no había internet en todos los domicilios, así que uno tenía que ir al ciber para ver el mail y ver todas las cosas que llegan al mail de uno. Ni siquiera teníamos computadora en la repartición en ese momento, teníamos, pero no estaba conectada a internet. Resulta que llego yo al lugar, le pido al mozo, al hombre que me atiende, porque era un restaurante, le digo que me preste una máquina y me preste un cenicero porque yo iba a fumar. Y el hombre me presta un cenicero bien grueso, con un cenicero circular de vidrio muy grueso. La cuestión es que yo estoy media hora en la computadora viendo algunas cosas en Google, qué sé yo, y bueno. Termino de fumar, pongo el cigarrillo en el cenicero y el cenicero se ha partido, tac, ha hecho exactamente por la mitad. Era impresionante, yo no podía disimular, no sabía cómo disimular que se había roto el cenicero. Así que he salido rápido, le he pagado al hombre y me he ido. No quería que me vea porque me va a pensar que yo lo he roto intencionalmente. Bueno, en realidad lo único que he hecho ha sido apoyar el cigarrillo. Bueno, salgo a las 2 de la tarde, yo trabajaba en otro lado, entonces me voy a mi otro trabajo
y en eso que iba en el móvil, porque me iba en remis, veo una camioneta. En ese momento estaban apareciendo unos vehículos, unas camionetas Chevrolet, que aquí casi no había visto nunca, que eran todas más o menos de grandes, eran vehículos muy grandes. Me ha impresionado, me ha gustado, me ha dicho qué lindo. Yo digo, ¿quién será el feliz que tiene eso? Decía yo, estaba envidiando al tipo y que tenía eso. Bueno, la cuestión es que la sobrepasamos a la camioneta y llego a mi trabajo. Le digo, remisero, déjame aquí. En eso que yo me bajo del remis, escucho una frenada tremenda. Venía detrás de nosotros, detrás de mí, la camioneta que yo había estado, la estaba envidiando. En ese momento ha frenado de tal modo que se le ha salido una rueda y ha chocado exactamente en la esquina de la repartición donde yo trabajo. Y bueno, por suerte el hombre estaba bien, porque él ha salido, el que manejaba la camioneta, y después se ha puesto a hablar con alguien, pero por celular. La cuestión es que la camioneta le había salido una rueda, y la rueda estaba con un ángulo de 90 grados con el eje. O sea, era impresionante cómo, no entiendo, yo digo, esas tres cosas no sé por qué me habrán pasado. Tal vez, yo creo que me han pasado justamente porque hay personas que cuando hacen ese tipo de cosas que yo hacía, que eran meditación y todo eso, se desarrollan. Yo creo que es eso, porque es demasiado casual que esas tres cosas me hayan ocurrido en un mismo día, con diferencia de horas, de 2-3 horas. Cada acontecimiento era por lo menos con una diferencia de 3 horas. Es curioso, es muy interesante realmente. Bueno, por eso me ha parecido importante contarlo en este programa. Bueno, muy lindo el programa, siempre lo escucho desde hace más de un año, que soy el fan del programa. Yo no sabía que estaba, y espero que siga muchos años más. Saludos de Héctor. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte. Gracias por decir presente. En este caso la historia dice: soy Cristian. Tengo la casa de mis padres en Entre Ríos, Concordia. Mi padre murió. Y desde que murió, mi madre no quiso ir más a la casa. Somos 3 hermanos. Y todos tienen casa y no querían saber nada con la casa y empezaron a mandar a mi sobrino con su pareja que la cuide. En los primeros días empezaron a escuchar ruidos, siempre de noche. Mi cuñada se estaba peinando en el baño y atrás de ella aparece una sombra negra. Salió a la calle corriendo a los gritos, no quería ir más. Yo trabajo aquí en Buenos Aires. Y cuando iba me quedaba en la casa de mi papá. De verdad, se sentía una presencia. Hablar con mis hermanos. Le dije, a la casa hay que tirarla abajo. La rompí toda. Y cuando estábamos destruyendo la pieza que era de mi papá, me costó mucho romperla. Se escuchó como una explosión. Salió un hongo de polvareda muy alto. Y a partir de ahí, todo se calmó. Esta es la verdad. Los fenómenos paranormales existen. Gracias por compartirlo. 11-27-84-1073. Historias reales. Hola Héctor, buenas noches. Sabes que te quiero contar algo que me pasa a veces en el laburo. Antes usaba unos auriculares que eran con cable y muchas veces cuando escuchaba las historias centrales se me cambiaba la radio o se me ponía YouTube. Y bueno, hasta que hace un par de días me compré unos auriculares a Bluetooth, me descargué la aplicación y los escucho por ahí. Y ayer, mientras escuchaba la historia central, se me puso de vuelta a YouTube. Es raro, pero bueno, lo escucho siempre hasta las 12 de la noche. Mi nombre es Ezequiel, soy de Hurlingham. Hola Héctor, tuve muchas experiencias paranormales, pero la mayor de todas es la que estaba en mi trabajo. Apagué la luz de la galería de un club donde laburo. Y bueno, me quise mover, así como, y sentí que no pude, como que estaba paralizado, mirando al techo. Pude ver cara a cara, casi a 2 metros, un ser que me conversaba, como un humo, todo oscuro, y tenía dientes como
de un vampiro, sí, blancos y fondo los ojos como si fuera humano y las orejas alargadas. Pero era muy, muy raro. Y bueno, y a pesar de todo, bueno, lo quedé mirando fijo a los ojos y no podía gritar nada y se fue escondiendo y desapareció y ahí sí, me vino todo como que me pude mover. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las 0 horas, escuchás La Noche Paranormal. Le doy la bienvenida a ella, Aristia la Mística. Por supuesto, como todas las semanas en La Noche Paranormal. Ari, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mora, bien, bien, corazón, gracias. ¿Cómo están ustedes? Nosotros excelente y como siempre recibiendo muchísimas consultas. Que esta noche viene fuerte, Ari, te digo que te prepares. Vale. Vamos con la primera consulta. ¿Qué sucede después de la muerte, Ari? Interesante la pregunta. Bien. Comienza un proceso de mutación. Nuestro cuerpo físico vuelve a la tierra, se desintegra. ¿Entiende? Sí. Nuestro cuerpo etérico, que es nuestra energía vital, es la base por el cual se sostiene o va formándose el cuerpo físico. Bien. Cuando nos apagamos, este cuerpo etérico se desprende paulatinamente del físico. Lo que normalmente decimos es que el alma se eleva, ¿no? La tradición yódica habla de 5 dimensiones vayus, en que la energía vital prana está conformada y ella, cuando llega la muerte, se va retirando del cuerpo paulatinamente. Como todos sabemos, cuando nacemos, lleva un proceso. Cuando morimos también. Claro. Esa energía va paulatinamente abandonando el cuerpo físico. En realidad no hay muerte, Mona, sino vida que pasa de una dimensión a otra. Vida después de la vida. Entonces, Ari, cuando morimos seguimos existiendo, ¿verdad? Por supuesto. Lo que muere es el cuerpo físico, lo que vuelve a la tierra como se desintegra. Y el alma se eleva y seguimos existiendo, seguimos en otra dimensión. La siguiente pregunta dice, ¿nos visitan nuestros seres queridos cuando pasamos al otro plano, Ari? Por supuesto, ellos están en su nueva vida, en esa otra dimensión. Están entre nosotros, no nos damos cuenta de eso, porque hay veces que uno dice, yo siento que algo, alguien pasó o que me tocó el pelo, pero la verdad no me dio nada de miedo, no me provoca susto, angustia. Entonces, para que se den cuenta que ellos están entre nosotros. Lo que sucede es que no los percibimos, lamentablemente. O sea, que ellos sí, pero, o sea, que los medios sí, pero lamentablemente nosotros, o sea, que la mayoría de las personas no lo puede percibir, pero sí a veces sentimos la energía de ellos. Tal cual. ¿Y se puede ayudar a nuestros seres queridos, los que quedan en este plano, digamos? ¿Nos pueden ayudar, nos pueden proteger? ¿Bajan cuando nosotros estamos tristes o tenemos algún problema? Claro, lo podemos ayudar con nuestras oraciones, intenciones, enviando luz y amor. Ellos también, al conectar con ellos, increíble esto. La verdad, yo me quedo asombrada por todos los contactos que he tenido también, que ellos tienen muchas ganas de ayudarnos, de buscar forma para ver cómo comunicarse e inclusive a poder guiar a sus seres queridos. Bien. Para que ellos también puedan lograr y puedan lograr elevar su alma. Es muy importante la oración para que puedan lograr ascender espiritualmente, porque la oración ayuda a que ellos se puedan ir limpiando. Si algunas personas que fallecieron quizás
no logró soltar algo en esta tierra, en esta en este plano terrenal, algo que quizás estaba en falta, en una palabra, con Dios. Entonces, cuando uno realmente manda oración, o sea, que le reza a Dios pidiendo por esa alma para que se eleve, para que descanse en paz, le ayuda muchísimo. Quería saber, Ari, ¿cuál es tu opinión hablando de esas almas que por ahí no tuvieron un buen recorrido en la tierra? ¿Vos pensás que tienen que volver por ahí a pasar por determinadas situaciones para hacer las cosas bien, como cree mucha gente? Mira, todas las almas que, como normalmente la mayoría de las personas se preguntan, dice, le llaman fantasma, ¿no? Sí. Entonces, las creencias populares sostienen que cuando uno muere por un accidente, un asesinato, un suicidio, etcétera, claro. Sí, un suicidio, seguramente se convierte en fantasma. Bueno, en realidad, Mona, interesante la pregunta. Todos nos convertimos en fantasmas. Lo que sucede es que, según aquellos que se fueron abruptamente, su estructura kármica es más intensa y ahí suceden las apariciones. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Cuando logramos destrabar la estructura kármica, dejamos lo individual y logramos la liberación. Nos fundimos con la existencia, rompemos con el ciclo de la vida y la muerte. Qué impresionante. Ari, y la mayoría de nuestros amigos paranormales nos preguntan si podemos contactarnos con ese ser querido deseado que ha partido. Y si podemos contactarnos, por supuesto, vos siempre lo decís, a través de un profesional serio, como es tu caso. Y sí, lo pueden hacer de manera individual, también en su casa, a través de la oración, como decías, a través de encender velas blancas. ¿O cuáles son las maneras para contactarse con ese ser querido que uno extraña mucho? Sí. Yo dije que para poder ayudar a nuestros seres queridos, para que ellos puedan elevar su alma, podemos ayudar con nuestras oraciones, intenciones, enviando luz y amor, ¿no? Sin embargo, tu pregunta es, ¿cómo podemos contactar con el ser querido deseado? Bueno, exacto. Entonces, a través de un medium solamente se puede contactar con tus seres queridos. No, o sea, que vos le puedes prender velitas, le puedes rezar para que ellos puedan elevar su alma, para que ellos puedan sentirse acompañados por nosotros. Pero cuando necesita contactar, se pueden contactar con tu ser querido desde ya, que no los molestan. Claro. Ellos se manifiestan solos, Mona. Son muy pocos los casos en que no se conectan, pero muy. Entonces, solamente a través de un medium se puede contactar con tus... Uno puede recibir mensajes de sus seres queridos que se puede contactar con ellos. Que quede claro esto, entonces, que ayuda mucho. Imagínate, en mi país, en Paraguay, creo que en alguno de los lugares acá también, acá a ver, en Santiago del Estero, creo, y no sé en qué lugar más también, en alguna provincia, aún siguen el Santo Rosario cuando mueren sus seres queridos. En Paraguay también es increíble, es 9 días de novena se la reza, claro, al ser querido que falleció, que partió. Entonces, cada uno hace como pueda, puedes mandar a hacer misa, puedes hacer a tu manera, un Padre Nuestro. Eso ya, prendiendo la velita también, pedí por ellos para que se eleven su alma. Eso le ayuda muchísimo a ellos. Qué bueno, qué bueno. Ari, nos ha encantado la charla de esta noche, muy profunda, espiritual, y nos toca de cerca a todos, porque todos hemos perdido algún ser querido. Así que te quiero mandar un fuerte abrazo, muy luminoso y cariñoso, de parte de todo el equipo de La Noche Paranormal. Y, por supuesto, que nos digas tus redes y cómo se pueden contactar con vos, Ari. Gracias, Mona. Yo también siento un aprecio muy grande por ustedes. La verdad, me siento muy cómoda y agradezco su espacio y su tiempo. Mona, me pueden encontrar en @lamística, mi Instagram.
al celular 1521-83-2460 o al teléfono que aparece en mi Instagram, @lamística. Gracias, Ari La Mística, como siempre, presente en La Noche Paranormal. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Hola Héctor, bueno, espero que pasen mi mensaje. Mi nombre es Gabriela, yo soy de Mataderos. Bueno, les quería contar una historia que me pasó con mi abuela. Ella estaba enferma, estaba con Alzheimer, ella estaba muy mal. Y bueno, dicen que a veces las personas se quedan en este plano, digamos, en la tierra, porque el amor que uno les da, a ellos les cuesta soltarnos. Mi marido, que es de otro país y de otra religión, me dijo que ellos en su país lo que hacen es hablarles a la persona y les dicen que ellos se pueden ir tranquilos y que nosotros vamos a estar bien, porque es como que nosotros los retenemos, a pesar de que ellos ya estén cansados de luchar y de seguir viviendo, por todo el cariño y el amor. Y es verdad, nosotros le damos muchísimo cariño porque ella fue una persona excepcional, que siempre nos dio mucho amor, mucho cariño, una persona angelical, que todo el mundo la quería. Y un día le digo, abuela, no siga sufriendo en este plano. Ella ya no hablaba, no se movía, no podía hacer sus cosas por sí sola. Yo le digo, abuela, le digo, si vos estás cansada de luchar, le digo, vos podés irte tranquila y descansar en paz, porque nosotros estamos bien. Estamos, vamos a estar bien. Nosotros queremos que vos estés bien. Bueno, al otro día la sueño como que estaba, ella no veía prácticamente ya porque tenía problemas de visión, y la veo que ya estaba perdida, que estaba como en una habitación a oscuras, y ella me llamaba y se sentía perdida porque no encontraba la puerta de salida. Entonces yo ahí me di cuenta que lo que ella necesitaba es que nosotros la liberemos, que la dejemos ir. Al poco tiempo, bueno, quedó internada por un problema que tenía de salud y, bueno, al poco tiempo falleció. Y yo creo que fue eso que la retuvo tanto tiempo con nosotros, el cariño y el amor que uno a veces no los quiere soltar, pero a veces hay que saber también dejarlos ir, porque ellos están en este plano sufriendo por ahí, por nosotros, por nuestro amor, y porque ellos tienen miedo de que nosotros también suframos su partida. Bueno, Héctor, quiero decirte que tu programa me encanta. Tengo muchas historias para contar. En otro momento te contaré otras. Espero que pasen esta. Y quiero decirte que sos un gran orador. Y que la verdad que tu programa atrapa mucho a la gente, porque no solo es contar una historia, sino también es saber relatarla y hacerla llegar a la gente. Que eso es lo más bueno, que uno a veces está haciendo cosas y larga todo lo que está haciendo para escuchar lo que vos estás contando, porque es muy interesante y muy atrapante la forma en que vos lo contás. Bueno, te mando un beso grande. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Otra que me pasa, y esta es tremenda, siempre yo viviendo de noche, siempre me gustó la noche y siempre me gustaron estos temas. Desde muy chico practicaba la telequinesis, desde muy chiquitito, desde los 5 o 6 años, con mis hermanas que eran más grandes que yo, y los tres juntos una vez movimos una pelota. Pusimos una pelota de tenis y ya salieron corriendo, me dejaron solo. Yo raramente no me asusté en ese momento porque no consideraba que la pelota se había movido, porque la movió un fantasma. Si estábamos jugando a moverla nosotros, no. Bueno, lo que me sucedió una vez de noche también, yo paraba con unos pibes en la calle, por Ramos Mejía, yo soy de Ramos Mejía, y lo que me sucede es que estoy con un amigo, que estuve hasta tarde, hasta las 4 de la mañana, me vuelvo caminando a mi casa, paso por una plaza que siempre paso y había dos amigos más. Entonces los cruzo, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿de dónde venís tan tarde? De ver a tal persona, ¿no? No voy a decir nombre, pero de ver a tal persona. Ah, yo a ese pibe lo conozco, pero ese pibe se volvió loco, me dice uno de estos dos, ¿no? Se volvió loco cuando se mató el hermano, me dice. Yo era el mejor amigo de él, pero cuando el hermano se mató, se puso insoportable y yo le dije un día, no voy a ser más tu amigo. Porque sos, te pusiste insoportable y qué sé yo. Bueno, la cuestión que el tipo como que se ve que se sintió mal por decir esa desafortunada frase delante mío y del otro muchacho que estaba con él. Entonces,
hola, como queriendo arreglarlo, dice, pero no, pero el problema acá, ¿sabes quién era? El hermano, el que se mató. Ese era el problema. Y lo empezó a nombrar. Y empezó a contar cosas de él. Y eran las 3, 4 de la mañana. Y pasó más o menos media hora, 40 minutos diciendo y contando andanzas y cosas malas, hablando mal de él, insultándolo con nombre y apellido. En un momento, era verano, hacía mucho calor. En un momento se sintió diferente el aire. Estábamos en el escenario de la Plaza Mitre del centro de Ramos Mejía, el cual estaba iluminado, ese pequeño escenario de material, con un reflector. Y todo estaba iluminado porque está todo lleno de luces en esa plaza y en todo Ramos hay bastante luz nocturna, artificial. Y estábamos iluminados nosotros por ese reflector que apunta al escenario y estábamos nosotros solos en la plaza. Era muy tarde. Lo nombró muchas veces a esta persona que se había suicidado, lo nombró y lo maldijo muchísimas veces. Y dijo cosas feas, con nombre y apellido. De golpe, lo que sucedió... Gracias. No, por favor. Lo que sucedió de golpe fue que el pibe mismo, que estaba diciendo, hablando mal, se dio cuenta de que estaba ahí esta energía, o esta entidad, o esta persona, o algo. Había invocado demasiado, lo puso en boca, demasiado. Lo invocó muchísimo. Y se dio cuenta, y yo también me di cuenta, y el otro pibe también se dio cuenta. Nos dimos cuenta los tres. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Rosy, ¿cómo estás, capo? ¿Cómo estás? De nuevo yo. Te voy a contar otra de las tantas historias que me pasó. Bueno, resulta de que esto me pasó cuando era un poquito más joven. Estaba de novio con la madre de mis hijos. Y había muerto mi viejo. Y mi vieja cayó en un estado depresivo mal, mal, mal. Y ella tenía la casa adelante y yo tenía, me había hecho dos piezas atrás. Y bueno, esa noche iba a salir yo con mi chica. Y bueno, la encontré, nos pusimos a hablar y yo la vi a mi vieja que salió, ¿viste? Porque ella consumía muchas pastillas. Salió, estaba recolgada mi vieja. Y yo le hago pasar a la chica a mi pieza y me quedé un rato ahí. Y vos sabés que me empecé a sentir re mal, re incómodo. Como que algo me decía que me vaya, que me vaya, que me vaya, que me vaya. Y me fui para la esquina. Y estando en la esquina ahí, la chica se dio cuenta que yo estaba mal. Y me dice, ¿qué te pasa? No sé, nos tenemos que alejar, siento que tenemos que irnos. Y ella me invitó a comer a la casa y me dijo, vamos, te invito a comer, así de paso lo conoces a mi viejo, que quedaba a 3 cuadras de la casa de ella. Fui. Terminé de comer, no me olvido más. Me acuerdo, filé con puré. Y vos sabés que en ese momento empiezo a sentir la misma sensación en mi estómago que me decía que vuelva ahora, que vuelva. Era algo muy raro, pero no era algo que me hablaba, pero yo sentía lo que quería. Pero era tan fuerte que me hacía sentir re incómodo. Y cuando volví, veo la ambulancia a 2 cuadras, la policía. Y no cruzaba nadie, cruza una persona y le pregunta, che, ¿qué está pasando allá? Pablo, tu casa, dice. Voló tu casa, me dijo. Mi hija recolgada abrió toda la llave del gas y se encerró en el baño y le mandó mecha. Y explotó la casa. Mi hija zafó porque estuvo en el baño. Y a mí los vecinos me estaban buscando entre los escombros. Y yo no escuché ni ruido. Bueno, esa era mi historia paranormal. Hola, Héctor. Soy Pelu, de Córdoba capital. Tengo 55 años. Te voy a contar una historia que pasó a mi familia hace muchos años. Yo tenía más o menos 12, 13 años. Vivíamos nosotros en un barrio y teníamos unos tíos que vivían, bueno, en otro barrio. Gente muy buena, muy trabajadora, tenían una casa preciosa, económicamente estaban bien. Tenían un negocio que les iba muy bien, un almacén muy querido por todos los vecinos, todo, pero no podían tener hijos. Entonces ellos adoptaron a un bebé y bueno, el nene creció bien, todo bien, un chico buenísimo, estudioso, muy buen alumno, muy, muy bueno, pero
cuando iba a empezar, por ejemplo, el primer año del colegio secundario, empezó a ponerse como malo, como rebelde. Todos pensaban que era porque estaba en la adolescencia, que se le iba a pasar, pero fue cada vez peor, empeorando. Y mi tío la llevaron a todos los médicos, a vivir por haber, a psicólogos primero, después a psiquiatras, ya después a neuropsiquiátricos, porque estaba muy agresivo. Yo hacía mucho que no lo veía, siempre lo veíamos los fines de semana, pero de repente, con esa enfermedad, mis tíos evitaban que fueran visitas por él, hasta que una vuelta fuimos con mi papá, mi mamá, y lo pude ver, no lo podía creer, porque un chico lindo, cabello corto, muy lindo, y de repente lo veo en la pieza, lo estuve esperando sin que me viera, era un esqueleto flaquísimo, estaba con un short, sin remeras, descalzo, con el pelo largo, con barba larguísima, parecía, no sé, de los que viven en la calle. No lo podía creer. Mis tíos llegaron al punto de que tuvieron que sacar la puerta de la habitación de él y ponerle una cortina porque tenían miedo que se encerrara y que se hiciera daño. Y él sufría muchísimo. Le tenían que poner, eso vi yo y no, también nunca había visto antes, ya no comía más con ellos en la cocina. Le dejaban el plato en la puerta y él lo agarraba y comía con las manos porque no podía usar los cubiertos. Él quería usarlos, pero no podía, insultaba, decía barbaridades horribles. Y a veces quería bañarse, entraba al baño y insultaba, y no se podía bañar tampoco. Él quería, pero no podía, era como que algo no lo dejaba. Y hablaba solo, insultaba. Bueno, mis tíos después llevaron a unos sacerdotes católicos, eran tres, pero uno era jovencito, los otros dos eran mayores, pero el jovencito le hizo mucho mal, se descompuso, tuvieron que salir, no volvieron. Después llevaron a otros sacerdotes, no sacerdotes, sino digamos que eran evangélicos, pastores evangélicos, y también lo oraban y se ponía peor. Mi tío hasta llegó a escribir cartas a unas monjas en un monasterio que está en Chile también, y tampoco pudieron hacer nada, hasta que fueron a una señora mayor, no me recuerdo dónde, y les dijo que él le habían hecho un trabajo con magia negra. Una vecina le describió que vivía cerca de la casa, a la vuelta, una señora mayor, y que era porque les tenía envidia, porque ellos eran una familia bien, trabajadores, que les iba bien en la vida, era eso, y que la que había hecho estaba enterrado en el fondo de la casa, en el patio, y que lamentablemente esa persona había muerto, esa señora. Ahí se dieron cuenta quién era, todo, cuando les describió todo como realmente era. Esa señora lo ayudó muchísimo, él mejoró bastante, pero ya no volvió a ser el mismo. O sea, ya empezó a trabajar, a hacer cosas, pero siempre andaba nervioso, si iba de visita a algún lado, no podía estar sentado, iba y volvía, o nos preguntaba lo mismo varias veces. Nunca más volvió a ser el mismo. Lo único que, bueno, al menos pudo recuperarse un poco, a comer bien y a trabajar, pero ya jamás volvió a ser el mismo. Esa era mi historia. Gracias por escucharme. Te sigo desde hace muchísimo, los perdí, después los encontré de nuevo, ahora estoy feliz, en YouTube los encontré, así que te sigo de nuevo. Los felicito, hermoso el programa. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-2784-1073. Héctor, buenas noches, ¿cómo te va? Soy David de Escobar. Ya hace años que te escucho, del 2014, 2015. Te he escuchado durante muchos años. La verdad que te admiro como periodista, como persona. Te admiro como locutor. Bueno, mi historia paranormal es la siguiente. Yo siempre que voy al cementerio de Escobar, tengo todos mis abuelos, mis cuatro abuelos, que los pude disfrutar. Bueno, están fallecidos, los tengo en el cementerio de Escobar. Y particularmente me pasan siempre en la tumba de mi abuelo y mi abuela.
que siempre cada vez que voy se manifiesta algo, se escucha un ruido. Me pasó que había ido a visitarlos, a llevar un par de flores. Y en ese momento tenía a mi padre que venía de un viaje muy largo, volvía a Argentina. Y yo le pedí por favor que lo cuidara, que se encomendara a Dios para que el viaje de mi padre pueda hacerlo lo más exitoso posible. Al terminar mi pedido, le digo la verdad que es una boludez lo que estoy haciendo. Yo pensándolo y hablando en voz alta, es una boludez lo que estoy haciendo pidiéndote algo, yo sé que vos no estás acá. En ese momento, Héctor, siento un golpe así. En mi abuelo estaba ubicado en la pared, que vendrían a ser los nichos, y se siente un golpe. No sé de dónde vino, pero vino cerca mío. Me quedé totalmente helado. Y nada, en ese momento le saqué una foto. Saqué el celular, saqué una foto. Saqué dos en realidad, porque bueno, el celular lo tenía preparado simultáneo para que saque dos fotos. En una foto no sale nada, pero en la otra, Héctor, wow. Le haces un zoom a la parte donde está el reflejo de la tumba de mis abuelos, le vas haciendo un zoom y bueno, en el reflejo se ven los nichos que están atrás. En uno de los nichos traseros que se ve en el reflejo, en el marco de los vidrios, se ve una figura, una mujer, y después se empieza a ver un par de caras, y abajo de esa figura de la mujer se ve una cara, pero diabólica, Héctor, diabólica. Muy fea, la verdad que yo ahora te lo mando, ahora te lo voy a subir y nada, yo la verdad que me pasan muy seguido estos casos paranormales y nada, esta foto quería que vos la veas y se la podés mostrar al señor Antonio Laceras, que para mí es un parapsicólogo de la hostia, lo más grande que conocí en la parapsicología, no argentina, sino mundial. Así que, bueno, me gustaría mucho si él lo podría ver y podría decir si es un reflejo del flash, porque, bueno, un reflejo de la luz, porque yo no largué con flash. Pero esa es una de mis tantas historias. Yo tengo muchísimas historias más para mandarte, porque soy una persona que tiene la capacidad de poder sentirlos. En la manera de los puedo oler, me puedo dar cuenta por la energía. A mí me pasa muchas veces que cuando voy a un lugar que está muy cargado, con mucha mala onda, la absorbo enseguida. Sería como una piedra de cuarzo. Pero bueno, Héctor, por ahora te mando esa foto y para que la analices. Después te voy mandando más mensajes durante la semana, durante el transcurso de los meses, contándote más historias mías y subiendo más fotos, porque está... Es una de tantas fotos que tengo. Dale, Héctor, te mando un abrazo. Sos un capo. Estás en Mevana, estás en 26, estás acá en la Radio Pop. Loco, no tenés tiempo para tu vida. Me encanta que seas así. Sos un profesional de la hostia. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho. Chabón, cuídate. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de el horror en la casa de las pesadillas. En primera persona. Me llamo Bernardo. Mi familia no quería que cuente esta historia, pero ya es momento de sacármela de encima. Ciertos datos serán alterados en pos de respetar la privacidad de mi familia y otras personas. Me casé en enero de 1982. Por aquel entonces, asociamos como buena fortuna a una herencia recibida por mi esposa. Ni en mis sueños más remotos me iba a imaginar que aquella casa en el oeste de Morón iba a ser el inicio de una etapa de oscuridad. La casa tenía dos pisos, contrafrente, garage, patio y quincho. Se la había dejado en herencia una tía de mi esposa. Nosotros pensábamos tener un hijo recién a finales del 83, debido a cuestiones económicas. Pero nos pusimos contentos con la casa, y fue así que en diciembre del 82 nació nuestro primer hijo. ¡Ah!
Desde que nos mudamos nosotros, ya empezamos a oír ruidos en la casa, pero no le dimos importancia. Fue recién en el 84 que la cosa se puso brava. Una tarde, yo había regresado del estudio jurídico donde trabajaba. Encontré a mi hijo de 2 años en la puerta de la casa llorando. Le pregunté qué hacía allí. Me dijo, no quiero entrar, porque la señora me estiró el pelo. No di demasiadas explicaciones. Inmediatamente dejé cesante a la señora que debía cuidar a mi hijo, mientras mi mujer trabajaba por la tarde. Le conté lo sucedido a mi esposa y ella estuvo de acuerdo en buscar una niñera más joven. Un mes más tarde, a la que me encontré en la entrada, fue a la niñera que habíamos contratado. Estaba fumando y parecía nerviosa. Me dijo que mi hijo estaba durmiendo y que tenía que mostrarme algo. Intrigado, la acompañé hasta el cuarto. Mi hijo se despertó al verme. La niñera le dijo que me mostrase lo que había hecho. Muy contento, mi hijo sacó 3 figuras de plastilina de su caja de juguetes. Yo no entendía nada. Solo veía 3 monigotes de color amarillo. Muy risueño me dijo, papi, son los nenes que salen ahí, donde haces el asado. Tienen cara de plastilina. En ese momento no entendí un cuerno de lo que me estaba diciendo, pero no iba a tardar en verlo con mis propios ojos. Un domingo por la mañana, me levanté temprano. Estaba lloviendo. Mi esposa y mi hijo dormían. Me preparé un café y me senté a leer el diario en la cocina. Allí teníamos una puerta que daba al patio. Primero fue un golpe en aquella puerta. Yo pensé que era el viento. Pero ya cuando fueron 2 y 3, me di cuenta que el viento sacude, no golpea con la mano. Dejé el diario en la mesa. Me paré y abrí la puerta. Primero no vi nada, pero cuando presté atención a la zona donde estaba la parrilla, vi algo. Un niño se asomaba al costado. Tenía la piel amarillenta, estaba encorvado y con los dedos torcidos. Lo que mi hijo llamaba cara de plastilina en su inocencia era un rostro deforme, aplastado hacia el lado izquierdo. La boca estaba abierta y los dientes sobresalían como teclas rotas de un piano. Todavía me acuerdo cómo el agua caía en forma ondulada en su cara maltrecha. Me quedé petrificado hasta que escuché una risa infantil detrás mío. No quería que mi hijo viera aquella cosa, así que despabilé. Volví a la cocina y cerré la puerta. El diario que estaba leyendo se encontraba desparramado por todo el piso, pero no había sido el viento, tampoco mi hijo. Claramente había marcas de una manito mojada en las hojas del periódico. No quise contar nada para evitar dar sustos a la familia, pero no hizo falta. La señora que estiraba del pelo a mi hijo volvió. Mi mujer también la vio. Voy a contar de aquella vez, cuando la vimos todos juntos, en familia, como una película de terror. Fue un sábado por la noche durante 1986. Estábamos en el living, los 3 en el sillón. Cuando el programa que mirábamos terminó, yo apagué la tele. La casa quedó en silencio y entonces escuchamos pasos en la escalera. Di una orden a mi familia, quédense acá. Voy a ver. No me hicieron caso. Cuando yo vi eso a los pies de la escalera, me di la vuelta. Corrí y me choqué con mi esposa y mi hijo, que estaban detrás mío también gritando. Era una señora de vestido negro. Tenía una cruz de madera en las manos. Aparentaba 90 años. La piel de la cara le caía en largos pliegos. Tenía los ojos en blanco y estaba totalmente calva. Abría y cerraba la boca como si estuviese rezando. Esa noche fuimos a dormir a lo de mi suegra. Ella nos creyó y recomendó un sacerdote, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El cura ese tenía mi edad, 30 y pico de años. Cuando vino a bendecir la casa, comenzaron los fenómenos. Cosas que se iban cayendo, ruidos y golpes en las paredes. El sacerdote estaba nervioso. Lo vi temblar mientras hacía su bendición. Luego de un momento nos dijo que ya estaba y se fue apurado.
pero no estaba un comino. El tipo hizo cagada. Ya me di cuenta yo cuando lo vi nervioso. El curita aquel estaba cagado en las patas. No solo hizo enojar a los muertos que nos andaban molestando, despertó a los que dormían también. Debió ser falta de práctica o algo por el estilo. Aquí, la cosa se puso muy fea. La comida se nos descomponía de la nada. Amanecíamos arañados, escuchábamos gritos repentinos a la madrugada, veíamos sombras. Mi hijo debía dormir con nosotros porque esa señora calva no dejaba de molestarlo. Una tarde vi una escena terrible. Llegué justo para ver a mi hijo caer rodando por las escaleras con todos sus juguetes, mientras el fantasma de la vieja caminaba lentamente hacia el pasillo del primer piso. Con mi mujer también peleábamos. El peor fantasma de todos era uno al que llamábamos el monje. Apareció por primera vez en la Navidad del 87. Ese año pasamos las fiestas con la familia de mi esposa en la casa. Fue un poco antes del brindis de la medianoche. Nuestro hijo jugaba arriba con sus primos, hasta que lo oímos gritar. Bajaron todos corriendo, estaban llorando y algunos se habían hecho encima. Les preguntamos qué pasó. Nos contaron que Elías, el primo más grande, había tenido la idea de apagar las luces y poner una vela frente al espejo para ver a los fantasmas de la casa del tío. Elías no había bajado con ellos, así que subí corriendo a mi cuarto. La puerta estaba trancada. Golpeé varias veces. ¡Elías! ¡Abrí, soy tu tío! Tuve que pegar una patada y romper el cerrojo para entrar. El pobrecito de Elías estaba en el suelo, en posición fetal. No hubo brindis de Navidad. Pasadas las 12, se hizo presente una ambulancia en el lugar para revisar al pobre Elías. Estuvo una semana sin hablar y jamás quiso contar qué había visto. A inicios de 1988 pasó lo peor. Yo me había despertado súbitamente a las 3 de la madrugada. Sin saber qué estaba haciendo, fui hasta el living y me senté en el sofá. De improviso, a mi lado, apareció alguien. Era un monje de sotana roja. Tenía la cara llena de llagas y heridas purulentas. Aquellos ojos que orbitaban como pelotas de billar entre la carne maltrecha me miraron. Abrió su boca de dientes podridos y me dijo con una terrible voz omnipresente: ¡Mátalos! Fui hasta la cocina y saqué un cuchillo. Luego fui a nuestro cuarto. Mi mujer dormía. Le puse una almohada en la cabeza y allí clavé el cuchillo varias veces. No me importaron aquellos gritos ahogados. Cuando terminé, la almohada estaba roja. Mi hijo estaba en la puerta del cuarto. Cuando vio la sangre, se puso a chillar y salió corriendo. Lo encontré escondido bajo su cama. Lo estiré de los pies hasta sacarlo y le abrí la garganta. Después arrastré los cuerpos hasta el centro de nuestro living. Mientras los demás fantasmas, como la vieja calva, los niños deformes y el monje, rodeaban la escena en un círculo. Me desperté llorando de aquella pesadilla. Miré a mi mujer, ella estaba bien. Fui a ver a mi hijo, también estaba sano y salvo. No dejé que pasara más tiempo y tomé la firme decisión de vender la casa. Hasta conseguir comprador alquilamos otro lugar. Luego de vender la casa me enteré que allí siguieron pasando cosas, pero quise desentenderme del asunto. No fue hasta inicios del nuevo milenio que volví a saber de aquella casa. Un conocido que sabía lo que allí pasaba adquirió la propiedad. No sin antes llevar a una persona de esas que hablan con los muertos y se hacen llamar medium. Esto es lo que me dijo. En aquel terreno, la muerte siempre estuvo presente. Durante la pandemia de fiebre amarilla de 1870, habían dispuesto allí una fosa común. Dos niños curiosos fueron a ver los cadáveres y terminaron cayendo a la fosa. Los encargados de poner allí los cuerpos mediante una carreta no quisieron ayudarlos por temor a la epidemia y les terminaron echando más cadáveres encima a los pobres niños que estaban vivos y murieron aplastados y enterrados. Décadas más tarde, a principios del siglo XX, funcionó allí una funeraria, de las primeras en el país. La empresa sigue hasta hoy, razón por la cual no diré su nombre. La ostentosa familia construyó la casa y utilizaban la parte de abajo para el negocio, pero no prosperó mucho.
En 1917 vendieron la casa a otra familia, un matrimonio y dos hijos. Durante la pandemia de gripe, todos se enfermaron y solo sobrevivió la mujer. Con el tiempo enloqueció en soledad. En sus últimos días, la vieron totalmente calva y rondando la casa con una cruz en las manos. Se suicidó en la propiedad mediante ahorcamiento. En 1930, del monje diabólico no supieron decirme nada, pero se cree que hay algo oscuro enterrado en lo profundo del terreno, allí donde yo soñé poner los cadáveres de mi familia como sacrificio. Esta historia es absolutamente real. Mi hijo siguió con pesadillas al menos hasta sus 10 años. Es una experiencia que nos marcó a fuego y nunca olvidaremos. El horror en la casa de las pesadillas. Carlos. Esta historia es real. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en La Pop 101.5. Hola Héctor, llegamos hasta las 12 con mi familia. Soy Ian Echavarría en Sogríguez. Vamos Héctor, que llega a las 12. Vamos, que llega a las 12. Abrazo gigante, papá. Increíble la radio, increíble el programa, increíble todo, increíble las historias. Vengo solo manejando el auto y me cago de miedo todas las noches. Abrazo grande, Diego de Flores. Hola Héctor, llegué a las 12, como siempre, La Pop, La Noche Paranormal, una adicción, soy adicto a La Noche Paranormal, pasalo todos los días porque tú soy re adicto a La Noche Paranormal. Ale, se fue a las 152. De mañana viernes, volvemos en vivo a las 8 de la noche con otra Noche Paranormal. Si me quieren seguir en Instagram, Héctor Locutor OK, @HéctorLocutorOK. Si quieren volver a escuchar este programa, todos los programas yo los cuelgo en mi canal de YouTube. En